Hace mucho, mucho tiempo, bueno, no tanto, existió un programa de radio llamado Demente Necrópolis, manufacturado por el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Un espacio donde se hablaba de música, se presentaba música y se hablaba de algunas otras cosas sin importancia. Eran tiempos donde reinaba la radio por internet. Inesperadamente llegó a su fin. A su fin. Los tiempos han cambiado. Y Demente Necrópolis regresa muy pronto. Para ni siquiera hacer un programa de radio. Con la misma fórmula, pero más chingona. Uh, <coughs> uh, bueno, mejorada. Próximamente, por su red social de confianza. La historia nos trajo hasta este punto. ¿Casualidad o destino? Yo le llamaría un simple capricho del algoritmo. En fin, esto es Demente Necrópolis. Con el clon de Víctor Vargas y el mismísimo Jorge Vaca. Com comenzamos, comenzamos, comenzamos. 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 Advertencia: Este espacio puede contener ingredientes sumamente alterantes para algunas audiencias susceptibles. Se sugiere mantener la discreción y no dejar al alcance de infantes, opinólogos, haters, amargados y gente carente de sentido del humor. Muchachos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a través de esta eh, cuchufleta que se llama Cuchufleta, que termito, termino qué término, término tañor. La qué de palabra, palabra de, palabra de abuelito, la tuya. La abuelo. cuchufleta. Cuatro. ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, contento de saludarlos. Como ya vieron, ya está nuestro invitado que le vale madres a que lo presentemos. Pero <laughs> primero vale te mares. saludo a ti, Víctor Vargas, ¿cómo estás? Yo muy bien, carnal, un gusto como siempre. ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Qué dices? ¿Cómo te bien, ha tratado aquí, tu semana pandémica? Gozando las mieles de la pandemia. Muy bien. ¿Y tú? Ahora sí, yo pues ya sabes, aquí digo, yo sí estoy gozando, ¿Eh? regodeándome en las mieles de la pandemia y gozando de, de varias cosas. Sí, Ahora sí no, ya presenta porque, a nuestro invitado ya. Porque a ti te vale madre trabajar de forma presencial. Da, yo soy feliz de no trabajar en, de manera presencial, güey. ¿No? No Deberías ser este chofer de alimentos. Limpiándole los mocos a los niños y ese tipo de cosas, güey. <laughs> a los, a los estudiantes de universidad y ese tipo de cosas, güey. Ya está con nosotros nuestro muy querido amigo, invitado especial el día de hoy, que queremos, adoramos y nos dan ganas de besarlo, pero. Nos contenemos por eso del Covid. Me da mucho gusto sí. saludar a la distancia hasta la hermana República. Este, ay, se me fue el nombre de tu colonia, pero me da mucho San gusto. Pe estar San Pedro. San Pedro. San Pedro. San Pedro. ¿En dónde ¿en Tlalpan? No. No. Eh, ah. no es, estoy en el norte centro de la ciudad. Y me norte. da mucho gusto ah. recibir con mucho cariño a Toño Alpizar Bravo. Bravo. Gracias, K como sí, como bien, esto, bien nos dijeron no está que lo presenten como bien como bien dijeron al principio la verdad me vale madres pero pero es un gusto estar aquí con ustedes igualmente mi querido Toñar no conocías al el esperpento este Víctor Vargas ¿no? ahora mira no, no su cara se me hace conocida en algún lugar en alguna en alguna fila de las tortillas o Ay, pero mira niña. qué, qué en bueno algún que se table nos ustedes... hemos visto Qué bueno que se conocen, porque ustedes de distintos lados este, me hacen ver, eh, me hacen ver mi suerte y, y me hacen la vida difícil. Y entonces, ahora que se conocen, este, ya pueden hacer equipo. Ah, <laughs> bien. Bien, bien. Mucho gusto, Toño. Es el que dicho. le hace la vida miserable cuando no está conmigo. Soy yo, ese soy yo. Bien, bien, bien. También con el que va a comer tacos. Tiene como ocho meses que no vamos, pero. Pero también ¿Tiene, tiene tiempo. estábamos agarrando ritmo para ir a comer tacos y esto nos, nos no nos. Es lo iba a llevar a Víctor Vargas a unos ahí en la glorieta de este. de, de, de ahí de. de Eje 2 y. y Camarones, donde empieza Camarones, enfrente del Sampo, se de pone como una cantina de taquería. Ajá. Y ahí lo iba a llevar. ¿Y también te vamos a llevar a ti. Sí, no, ya sabes que yo soy de diente largo, ¿eh? Víctor es el terror de los buffets. Así. Yo, fíjate que yo me te, tengo una historia muy buena para contar así rápido. Iba, íbamos viajando en California en, en un tour con una banda que se llama Seis Pistos. Hace, no sé, tal vez 10 años. Y vamos hacia San Francisco. Entonces nos paramos de ida a San, en Santa Bárbara, California. Y entramos a un buffet indio, hindú. Buenísimo, cabrón, delicioso. Y para ser, o sea, digamos, para ser exactos, seis pistos son cuatro integrantes, más el ingeniero, roadie chofer, camarada, sidekick y tu servidor, ¿no? Y en ese tiempo íbamos de tour, una banda muy buena de Los Ángeles, de Los Ángeles, este, Fátima, los Finde, los de Finde, y los seis pistos, ¿no? Entonces este íbamos cada quien en su camioneta, nos paramos a comer en un buffet de hindú delicioso y había unas bolitas de papa y unas bolitas de cabra y me acuerdo que éramos si dos clientes los seis que íbamos de seis pistos y otras dos personas y se pararon a rellenar varias veces el buffet y estaba delicioso cabrón. pues se acabó de regreso como a los tres Días que veníamos ya de regreso de, de, pues de esa zona. No llegamos hasta San Francisco. Bueno, sí. Eh, veníamos de regreso y pasamos otros, dijimos, ¿dónde comemos? Vamos a Santa Bárbara, al buffet de Hindú, vamos. Llegamos y salió un chinito, cabrón. No service, no service. Yo creo que se acordaron de nosotros y dijeron, no mames, no. Estuvo muy, es real, eh. Estuvo muy cagado y no nos dejaron entrar al restaurante, no nos dieron de comer. Nos dijeron que no había servicio. Ya de plano. Así estuvo, estuvo muy cagado, güey. La a, a mí lo mí... que pensaban, ¿Eh? pensaban que no lo habían comido en días, pero en realidad. No, no yo esos, creo que son ya no habían estos, con, con estos tragaldabas, cabrón, sí. Entonces, de verdad, si crees que es un, es un, es un terror de buffet, Víctor, lo voy a presentar con los hermanos Chavero, este, <laughs> para que se den un, un quite, cabrón, la neta. Yo pensé Ay, que ibas a platicar del terror de los caterings, que esa eso, es, eso, es otra historia. El Perjón Quirós. El... Ayer estaba, el lunes salió a la plática mi querido Perjón Quirós este de, de, porque estaba hablando con otro cuate, el Joselo este, sobre él salió a la plática y, y es, es este, es eh, inevitable eh, mencionarlo, la neta. Está muy cagado ese güey, eh. El también terror de los buffets y de los caterings. De los caterings. De los caterings. Es que hay, hay mucha gente, ¿no? Que, que tiene. Digo, yo soy de la clase de gente que, por ejemplo, iba a los restaurantes estos donde en el mantel te ponían el buffet e ibas tachando así hasta que acababas con el mantel, ¿no? O sea, era como deporte. O sea, ese, ese tipo de deportes de ir como a comer así a lo bestia de repente es entretenido, ¿no? Sí, a mí, fíjate que. He tenido la fortuna de estar, eh, digamos, o, o, o por necesidad de trabajo o desfortunio también, en, pues sería exagerado decir miles de caterings, ¿no? Pero es parte de mi trabajo. Y me han tocado de todo, pero eh, también me ha tocado aprender que hay que ser recatado y medido, porque he visto situaciones penosas en donde llega el, el típico terror de catering y el manager de la banda los, los corre ¿no? o sea ¿sabes que deja eso? no seas sé, irrespetuoso es de la banda o los, de la, o los mismos de la banda ¿no? así como oye saquen en este cabrón que se va a acabar el catering me ha tocado sí, o sea, ya no, en el otro no. lado me ha tocado ver eso eh, no no menos de 10 veces me ha tocado ver que, que le llaman la atención a alguien que está tomando algo que no es suyo del catering unas, no sé, varias veces, Ajá. me ha tocado contenerme por pena de estar yo y decir, no, no, no sé si tomar algo hasta que alguien te dice, oye, ¿qué gustas tomar? O ahí hay pizza o hay... O sea, me han tocado también caterings horribles de tostitos y taquis. Y, y refresquito, y me han tocado cosas increíbles, ¿no? De... Y también me ha tocado que cuando la banda está tocando, yo subo por algo y me, me doy mi entre, ¿no? Y, y también, y también me ha tocado que ya terminó la banda, se va, quedan cosas muy buenas, ¿por qué no? Por ejemplo, la última vez en marzo, digo, no, no es nada malo, y ya se había ido el artista, ya se habían ido todos, y yo me quedé hablando por teléfono. El manager acompañó al artista y me dijo, "Vengo en 15 minutos." Este, era un artista bastante importante y un gran amigo, con toda confianza. había quedó mucha pizza, me comí unos tres rebanadas de pizza, había chocolates, me agarré unos dos, todavía tomé una coca y había una bolsita como de coco deshidratado que agarré y todavía se quedaron un montón de cosas, ¿eh? O sea, entonces pues ¿Esto sí, fue también... en Vive Latino. No, amigo, fue lo voy a decir, fue en un show que nosotros íbamos como abridores o sea, el artista con el que yo iba. Bueno, no como abridor porque hubo un abridor. Íbamos como artista intermedio antes de Molafert que fue en los el, como en los festejos de de o bueno, conmemoración porque no son como real como realmente no son festejos conmemoración de los eventos que se hacen del día de la mujer en el gobierno por parte del gobierno de la ciudad de México mm. entonces fue un evento muy grande en el zócalo y ahí fue antes de que nos encerraran no una semana antes Ok. Sí, okay. No, en el vive, no en el Vive Latino hermano la verdad <laughs> es un catering para los artistas a menos de que sea por Rider pidas algo grande, es un catering muy escueto, te dan, si sí te dan un cartón de chele, de, de, de chévere, te dan este, eh, te dan unas papitas, un, 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 un snack, pero veamos el lado objetivo, uno va a trabajar. ¿no? y va, claro. y aparte, y aparte hay un hospital y eso te lo ponen como para pues para que estés a gusto en lo que te toca trabajar, ¿no? Pero en realidad no vas a tragar, o sea, pero hay lugares donde dices wow, y hay lugares donde dices. Mm -hmm". También, es... también hay bandas que, también hay bandas que ponen cosas en su catering, para, a ver si el empresario cae, ¿no? O inclusive a ver si este. Sí, sí me ha si tocado ah, La a... verdad es que perdón, perdón, Miguel. No, di, 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 Toño, Di, di. No, me han tocado de todo, pero por ejemplo son bandas que, que calculas el precio que cobran por su espectáculo. No son no son exigencias que, que es como que un problema, pero sí piden cosas buenas y me ha tocado que también nos atiendan muy bien. Una vez en Colombia, este tocó fui con los Bunkers eh, un par de veces y fui primero a promoción. Y la segunda, un show que fue exitosísimo, en un lugar chiquito, digamos mil personas, pero íbamos a eso, ¿no? A hacer, a hacer, este, a hacer camino, y este, estaba sold out, y la gente del restaurante, que se llamaba La Puerta Grande, eh, nos dijo, ¿qué quieren de comer? La verdad, nos atendieron brutal, y dijeron, ¿qué quieren de tomar? Y los chicos se quedaron viendo entre sí, y dijeron, a ver la carta... Podemos un par de vinos. Quiero uno colombiano y quiero uno chileno que a mí me gusta. No, no, pero quieren algo más fuertecito. Ah, ¿se puede? Claro que sí, con todo gusto. Nos dieron una botella de whisky de esa como tipo blue label, red, este, green label de Johnny Walker, y una de Zacapa XO, de esa redondita así. Y este y unos dulcecitos, ¿no? y este y muy bien, o sea te digo en esas veces de que el empresario queda muy conforme, eh, me imagino que también ha de ser la situación, ¿no? que si el evento va tronado y todo eso, este, medio se ha de medir y, y si algo te falta del catering, yo creo que también cabe la prudencia del artista en pues ya no reclamarlo, ya no exigirlo, ya no pedirlo y decir bueno tranqui, ¿no? este y hay hay un este y hay otros casos que aunque todo vaya muy bien, te la te, te, la tratan de aplicar, ¿no? Como todo, como todo. Oye, Toño, a ver, así digo, ya, ya ahorita un poquito estoy, estamos platicando esto de del catering. ¿Qué ya es lo ya más? pueden, los que no sabían ya no, ya pueden determinar a qué se dedica Toño Alpizar, A acabar con los caterings. Acabar con el catering. Ah, no, ahorita eh, platicamos. Soy cantador, soy cantador. ¿Ahorita, ahorita platicamos. Ahorita eh, platicamos más o menos de eso, pero. A mí me ha tocado saber o ver casos en los que de repente el artista, sobre todo artistas internacionales, agarran la onda así de quiero un cuenco un, un, un traste con M&Ms rojos, ¿no? Y ahí ves a la gente de producción, a los asistentes de producción del evento. Eso era los serán... de Velanova, ¿eh? No, 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 no en Velanova. No, a mí me tocó me tocó verlo con un artista internacional, ¿no? Este, o quiero palo los Eso Eso de los M&Ms sí. lo hacía Velanova. Qué tan aburrido, cabrón. ¿Qué es, ¿Qué es lo más raro? O sea, así como de ese tipo de cosas que de repente has dicho así de chale con este compa, qué, qué, qué petición tan extraña o tan extravagante o tan no me ha tocado curiosa". ninguna, Víctor. La verdad me han tocado eh, cosas como, mira, te voy a, digamos de, de la parte en la que mi experiencia me ha permitido trabajar y en la posición que estoy casi siempre es como la demanda del catering. O sea, yo voy con el artista y lo piden. Eh, me ha tocado un par de veces, por ejemplo, una ocasión que el artista nunca, nunca se quejaba por lo que faltaba, pero un día se le antojaron, por ejemplo, ¿no? Que yo regularmente también cargaba con cigarros, a veces los compraba cuando me daba tiempo antes y me acordaba, porque si estos güeyes van a empezar a dar lata con los cigarros, ¿no? Y, y pues es parte de mi trabajo, porque aparte de era publicista era personal manager de ese artista o sea yo tenía que ver por esas necesidades ¿no? Este, entonces en esa ocasión llegamos como muy justo de tiempo, me acuerdo que el hotel no se lo daban a ningún artista, era una bronca porque había que probar ahí en Monterrey este y total que nos quedó como una hora de hacer una mini prueba, ir al hotel regresar y le dije a la, a la persona de producción te encargo mucho, por favor, el catering, porque ahora no me pude prever comprando los cigarros. Vienen en el catering, pues era lo que faltaba, Camo. Y fue el día en que fue el día en que el artista se le ocurrió no traer sus propios cigarros. Yo no pude ir a comprar y este y quería fumar y todos querían fumar y aparte había visitantes que querían fumar, no de esos que se meten al camerino. Entonces traían muy pocos cigarros, muchos de ellos fumaban, la mayoría de los de los músicos. Y me dijeron, oye, ¿qué onda con los cigarros? No hay cigarros. no Y ese día fue la única ocasión que ese artista me puso un pedo con el catering y que llevó a una leve, a una ligera situación incómoda, porque Ajá. yo tuve que pedir los cigarros. Un compañero, colega, un idiota, Metiche, dijo, oye, pero ¿por qué le haces de pedo por los cigarros? Le digo, mira, yo nunca le hago de pedo por nada, no me conoces, pero es parte de lo que yo pedí en el catering. Le digo, hazme favor como de no meterte. En mi situación de por sí es incómoda que yo tenga que pedir cigarros de verdad, pero es algo que viene aquí. Le digo: si tú ya atendiste las situaciones de tu artista, pues, pues qué bueno, ¿no? Está bien. Y le digo: pero pues váyame. Y la chica. Eh, porque era una chica, ya lo dije, este, como que se sintió mal, se apenó, se puso a llorar, le contó al colega, el colega me fue a decir, oye, ¿por qué le reclamas de unos cigarros? Le digo, pues no, no le reclamé, pero mi artista lo está pidiendo, el artista estaba enojado, total que por una tontería fue una situación un poco incómoda, ¿eh? la verdad. O sea, y, y llega a pasar, ¿no? Ese tipo de por sí, cosas... 50 baros así. de cigarros. Una, y oh, una segunda ocasión pasó por cigarros en un evento en Valle de Bravo que... Una persona del equipo de trabajo se metió al camerino rápido de este artista y se le hizo fácil tomar la cajetilla de cigarros. San y lo vieron, y lo vieron, y el artista me dijo, dile Dí, ese tal por cual que vaya y deje la cajetilla de los cigarros, porque si no se la voy a pedir yo. Y dile que yo lo vi. Y dile que no es correcto que llegue a hacer ese tipo de cosas. Pues no. Si es de la empresa y trabaja con nosotros, si le hemos dado la confianza de estar en nuestro after o previo al evento y que disfrute de nuestro catering, está bien, pero que no abuse. Y le tuve que ir a decir, oye, ¿qué crees, amigo? Mira, ¿sabes qué pasó esto? Te pido por favor que vayas y dejes esa cajetilla de cigarros donde está, si no quieres que pasemos una situación vergonzosa. Te lo comento porque el artista te vio y me pidió que hiciera eso. Te pido una disculpa. No, no, perdón. Y fue y la dejó y se salió con la con la entrega de las patas, que pues Son mis experiencias que he vivido. Imagínate. Pero a ver, Toño, platica, digo, para la gente que no te conoce, no que, que de repente lo está viendo, que nos eh, está checando que, y verá la repetición. Y, y también para los que lo conocen, güey. Y si para, también no, para, lo que, y para, y para los, los que, que me no... Conocen, eh, no. <laughs> Pero bueno, para todos ellos, platícanos así ya propiamente, para que no digan, ah, ya invitaron esta vez a un terror de los caterings, a un ¿A, esto. ¿A qué te dedicas, Toño? Cuenta, cuéntale ah, a la banda ¿a qué te dedicas soy un soy un digamos que soy un, un profesional en el arte del, del crusher gathering no no uno puede a, ahí, a la música. El, el mi, la, mi labor mi labor en realidad eh, actualmente actualmente soy un digamos un asesor eh, eh, public relacionista en en la industria de la música este tanto in, no quiero decir transnacional, porque, pero mi trabajo sí trasciende fronteras, porque la mayoría de mis clientes en este momento son o del, de Europa, del territorio español, para no decir españoles, sino son o vascos, gallegos, catalanes, este, valencianos. Tengo clientes chilenos, argentinos muchos, este, colombianos algunos. Pero ha ido variando, ¿no? Por tiempos. Tiene, no sé, cinco años que me moví, me, me, el árbol de los limones me dio más clientes extranjeros que mexicanos. Este, y esa es mi posición actual. Eh, digamos que llegan y me dicen, oye, yo quiero llegar a México, podemos trabajar, ¿qué me recomiendas? Bueno, pues de entrada, pues hay que hacer, no eres un artista conocido, entonces hay que llegar a abrir las puertas, hay que generar un estrategia para darte a conocer mediante un plan promocional, este, tratar de editar tu disco y si no está editado, hay que acercarlo y hay que hacer relaciones públicas con las oficinas de las plataformas digitales con las cuales tú firmaste en tu país y hay que viajar al país, este, y hay que hacer shows y hay que hacer trabajo de campo y todo esto para que ellos puedan este, abrir mercado en este país. En eso me he convertido últimamente, pero... Yo empecé eh, con la ilusión de trabajar en la industria de la música. Eh, me la cortaron muy rápido porque eh, empecé como intern, como level junior en discos manicomio en el año 2000 y pico. Todavía no era 2001. Empecé como aprendiz y ahí me gané un lugarcito, ¿no? Empecé como, como para que me firmaran mi servicio social. Todo esto les comento porque mi familia viene de la industria de la música, ¿no? Mi abuelo tuvo una posición reconocida en las disqueras de México en esos tiempos, en los 70s, 80s, en, en lo que fue en las transnacionales de eh, Epic, lo que fue Sony, antes que fuera Sony Music se llamaba Epic, ¿lo que el era Epic? Era, era? No, estoy, no, perdón, Epic, estoy Epic es Epic. un pequeño sello y antes era CBS, no era, no era Sony. Uh -huh era CBS, ¿no? Este y era una, una añadidura de, de sellos y eh, también estuvo la RCA que después formó parte de un conglomerado de empresas que era la este la BMG la BMG, BMG con Ariola, ajá, este y de, ese fue mi abuelo que empezó con eso. Mi tío también continuó el hermano de mi padre con con, esa, con ese amor por el trabajo. Yo creo que lo de ellos fue fortuito, porque mi abuelo empezó como gerente de ventas, porque él fue gerente de, él fue vendedor de otras empresas en otros productos, cayó la industria del disco y yo creo que por herencia, no como herencia de las plazas de los maestros corruptos de aquí de México, sino por ver, yo creo que mi tío dijo, bueno, pues voy a trabajar en lo de mi padre, ¿no? Y fue a pedir trabajo y también empezó, ambos empezaron en las ventas, mi abuelo llegó a ser en... En esos tiempos fue director de promoción y difusión radiofónica y prensa, que era como el director de marketing, uh -huh. y este emitió igual, empezó en el departamento de mesa de pedidos de ventas y todo eso, y llegó a ser pues, el subdirector de la, de la Universal Music aquí en México. En, en los 2000 y ha trabajado, siempre se ha movido entre las ventas, en la dirección de ventas o la dirección de marketing o la subdirección de la compañía, ¿no? Como vicepresidencia, algo así. Y yo desde niño, pues me fijé en eso, me gustaba la música y yo decía, yo quiero hacer como mi abuelo y como mi tío. Digo, mi padre intentó, no le gustó, él se dedicó a otra industria, a otro, a otro ramo y, este, y ahí me clave y este. Digamos que yo hice mi camino, me encontré en algún momento con mi tío, con mi familia, en alguna empresa, pero como, como un subordinado, ¿no? O sea, muy Ajá. abajo de... Y empecé ahí, eh, eh, me dieron un oportunidad, estaba yo muy joven, la verdad, todavía me acababa la universidad, empecé y estuve, tuve la oportunidad de estar tres años ahí y el, al momento de volverme independiente, de estar trabajando en la calle, se abrió mucho mi panorama porque ya empezaba... <coughs> a ejercer otras funciones, ya no tanto como promotor que fue en lo que yo me desempeñé en esa compañía, ¿no? Ya empecé a saber un poco más de pues de relaciones públicas ya directamente en la calle, de conseguir shows, entonces, pues ya digo, no me nunca me he considerado un booker, nunca, nunca porque es otro negocio totalmente diferente, pero parte de complementario. Este, lo digo con mucho respeto para la gente que hace ventas de shows, es otro, otro teje y maneje que se necesitan otras habilidades y es otra, otros, otra agenda y otros contactos, pero siempre inmiscuido en, entonces ya éramos independientes y pues nos tocaba manejar, nos tocaba promover, nos tocaba vender el show, nos tocaba vender discos, entregar los discos y poco a poco fui adquiriendo esa experiencia hasta que también muy joven un día me aventuré en realizar mi primera producción ejecutiva. ¿Y por qué no? ¿Verdad? Dije... Tuya, tuya, tener... propia, o sea, nada. Sí, 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 Sin el sí, sí. auspicio de una empresa ni nada. Sí, exactamente. Mi, okay. mi, mi, mis ahorritos, mi dinero, lo invertí en un artista y dije, ¿y por qué no el segundo? ¿Y por qué no el tercero? Y a los 20 ¿Quién fue, y... ¿quién fue ese primer artista? Ese primer artista con el que trabajé yo invirtiendo mi dinero como productor ejecutivo, Ellinois. Ellinois. Elinois en el año del 2003 y medio empezamos con estas pláticas y el disco salió en el 2004. Sí, de okay. hecho, me llegaron con, mira, me llegaron con una maqueta ya, digamos, eh, como en formato demo para vender en shows y eso lo profesionalizamos, trabajamos con, con León y Leo Granados ahí en Altavista, con, eh, lo produjo El Garrobo. este... Que también había producido el primer disco. El, digamos, el garrobo, el, el de la banda de, de una banda de metal, ¿no? Sí, de, de los, la, garrobos los garrobos ahí este, por, por la herradura, uh -huh. ¿no? El, uh -huh. el punk más fresa que conozco. Bueno, uno de los más fresas que conozco. El que era el guitarrista, ¿no? Enrique, ¿no? Me parece. Sí, el garrobo, sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y este. Eh, digamos que nos guiamos por él porque. Sí, porque el resto de los había... garrobos son de Catepec. Sí, Perdónenme, exactamente. Hab, habíamos, este sacado el molde como de esa influencia de, de, de sonido porque para nosotros el mejor disco en México, con perdón de la palabra, o el que más me gustaba a mí y a los muchachos en ese momento, era el de división minúscula, y él lo había producido también con ese mismo sonido, ¿no? Entonces lo queríamos gordito, que estuviera bien macizo, eh, que, que tuviéramos este, digamos, cierta accesibilidad. Y por ese motivo hicimos la producción con él. Ok, y entonces te avientas con Illinois y de repente empieza este viaje ya en, en lo que se podría decir como publirelacionista de bandas. Eh, no, ahí era, ahí, fíjate que fue algo muy curioso. Eh, cuando salimos de la Transnacional. Eh, yo salí por una, la verdad, salí por una cuestión muy injusta. Yo siempre lo he dicho, y digo, no me importa quien lo vea porque no estoy culpando a nadie, no estoy dando nombres, pero yo siempre he dicho que la industria de la música, la del disco sobre todo, la del disco, la de las disqueras, es padrísima, pero puede ser tan sucia y corrupta y vil como la política. Y yo creo que como otros, como otros medios, ¿no? Entonces, este en mi caso, en mi caso, salí. Por haber sido parte de un equipo de trabajo que llegaron otras personas a esa compañía y decir, no, vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. Digamos, se acabó el sexenio y este, hubo, re, u, hubo recorte. Primero se fue una sección de promotores, luego mi jefe, y a mí, como al mes y medio, me corrieron de una forma muy fea, ¿no? Me, me bloquearon. O sea, como muy penosa para mí. Aparte, estaba muy joven, y muy inexperto. Eh, tenía 24 años, creo, cuando me dieron, o 23. 24 años. Y fue como muy maquiavélica, ¿no? Te empiezan como a cerrar el agua. Primero te dejan de darte tus viáticos, te, te cierran tu correo, eh, como que tus pendientes lo empieza a ver otra persona, te das cuenta que están duplicando tu trabajo, te hablan de la radio y te dicen, oye, ya me, vi, ya me vino a, ya me pasó a visitar esta persona. Eh, y yo, amigo, ¿tú sabes cómo es esto? Le digo, yo lo esperaba, tiene un mes y medio que corrieron a mi jefe, entonces nadie me dice nada, yo iba como perrito sin dueño a la oficina, no me hacían caso, y un día llegué y el policía me dijo, ya no puedes pasar, este, el día de hoy eh, termina tu, ni siquiera la, ni siquiera el departamento de recursos humanos, la verdad, la el, el jefe en ese momento era amable, pero tenía cosas, o sea, pues eran sus políticas la, su, la que estaba bajo de él, sí, una persona peladísima grosera, sin escrúpulos este y ni siquiera te decían, oye, ¿sabes qué? Vamos a prescindir de tus servicios. Simple y sencillamente el guardia de seguridad de la entrada ya no, ya no te dejaba pasar. Te decían, en un rato, este van a llamarte para explicarte cuál es el procedimiento y yo te voy a acompañar por tus cosas. Entonces eh, me encontraba yo con otros siete compañeros ese día y ya no me dejaron pasar a la empresa. Así ya no de me dejó pasar la empresa, me acompañó el policía a, a pagar, ni siquiera a borrar archivos de computadora, que no tenía nada que borrar, eran puros correos de trabajo, ¿no? Este, me despedí ese día. Ese día, fíjate que muy curioso, eh, habló de Velanova, este, este Jorge Vaca. Este, el día que a mí. El este idiota, despidieron... de no. El idiota este. El, el día que me despidieron de esa empresa. Curiosamente, un compañero que deben de conocer porque es músico y es, bueno, Luis Estrada de Los Lagartos, era el label manager del departamento de rock, me fue y me dijo, Toño, te tengo una gran noticia, vamos a hacer un proyecto grandísimo. Ese día firmaron al a inspector y también había algo muy curioso. Eh, en el año, unos tres años atrás, un día llegó, había una rueda de prensa, ¿no? De, de, un, de un disco que se llama Festival Manicomio. Y este, un chico habló y, y me lo pasaron, porque yo era el intern, a mí me pasaban esas cosas. Los jefes, pues decían, ah, pues a ver, te lo paso, tú atiéndelo. Un chavo muy talentoso y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Tengo este problema, estoy harto, he hablado a todas las disqueras, mi demo. Y la verdad, pues, pues yo me puse a charlar con él y yo aquí con mi cuaderno anotando y hablando. No, amigo, no te preocupes, mira, déjame tu demo, yo voy por él y lo escucho. Ah, ¿cuándo pudiera verte? No, pues. O sea, como que los niños jugando, ¿no? Y mi jefe me ponía una cara así como como de qué inocente, ¿no? Y este y fue este tipo me dejó su demo, lo recibo, lo escucho y digo, oye, esto está muy bueno y se lo pongo a mi jefe y me dice, mmm, no sé, la voz de la chica como que muy guay. Y yo mmm. se lo pongo a mi jefe inmediato que era como de mi gran amigo de quien aprendí ciertas cosas también, este y me dice, no, no está mal. Y voy y se lo enseño al director de marketing de la compañía y me dice, está bueno y voy, y se lo empecé a presumir a un montón de gente, y me acuerdo que había una conferencia con muchos periodistas, estaban los resortes, los de la Gusana Ciega, varios, ¿no? Y lo puse como, al terminar la conferencia de prensa, como para amenizar, y ahora nos acompañan con unos bocadillos, ¿no? Ajá. Y, y me, me dijeron, para hoy está bueno. Bueno, pues total que yo les dije, está bueno y como que me emocioné y yo les hablaba del, del artista de esto y me habló el chico, oye, ¿lo escuchaste? ¿Qué te pareció el demo? y pues me encantó y nos pusimos a platicar, nos hicimos amigos y me decía, oye, este, ¿y cómo podemos hacer? Y casi, casi cuando yo terminaba mi jornada laboral, iba y me visitaba, que este tipo se llama Peter Warner, este, un músico famoso, o sea, pues ha tenido muchos proyectos y fue como empezamos a trabajar. Entonces, un día me dice, oye, quiero, ser, quiero que tú seas nuestro manager. Y yo, ¿Mm? le digo, no, está raro. Me invitaron a una junta. ¿Y qué creen? Que tenía manager. Y llega y me presentan, mira, él es Toño Alpizar. Y, ah, y él es nuestro manager. Y yo, oye, pero pues me citaste para que... Le digo, no entiendo, pero en fin, no me importa. Me dice el manager, solo te quiero decir que tu lugar ya tiene una posición y queremos que nos ayude esta le digo no pues la verdad es que no me interesa la verdad yo vine por cortesía porque no tengo interés en ser manager de nadie pero esa banda se no sé si la conocieron se llamaba fase mm. el día que me corrieron que yo le insistí a un montón de gente para que lo escuchara lo firmaron se tardaron tres años en en firmar a estos cuates en firmar a ese artista y ese día salió a la luz bueno entonces, bueno, esa es mi experiencia. Eh, me ha llevado por recorrer eh, la calle, la escena independiente, eh, trabajar con artistas. Tuve un pequeño sello que me distribuía, también un, una oficina de ventas y distribuidor independiente, que también, yo creo que eh, la industria actual se formó en algún momento de un montón de gente que ya no ocupó en esa industria. Eh, transnacional o, o industria formal, y empezaron a hacer pequeñas oficinas, pequeños sellos, que algunos continuaron, algunos crecieron, algunos se extinguieron, y de eso se formó una escena, ¿no? Mucha gente, y me dio la experiencia para, obviamente también la experiencia de los fracasos, me enseñó un montón de cosas. Tuve un sello donde firmé cuatro o cinco, como seis artistas, distribuí otros dos y después me hice manager de un par de artistas y tra volví a trabajar en otras oficinas me hice publicista eh, ya después de un tiempo que entendí que era demasiado complicado y yo no iba a poder con un sello lo entendí muy tarde fue muy necio muy necio muchos años me volví ya como con la experiencia que logré acumular de todo este bagaje de los viajes de las bandas de la producción de la promoción este me volví publicista y fue cuando los fracasos me permitieron explotar la experiencia que había acumulado en esos años eh, girando por el país, en algún momento por Estados Unidos, en donde tuve la oportunidad de vivir un tiempo, aplicar mis conocimientos allá. La verdad es que fue poco, porque la escena latina en Estados Unidos es muy complicada, la verdad. Y este, y eso me llevó a, te digo, a, a vender mis servicios. Hasta yo no me vendía como publicista, ¿no? O sea. Hasta que una persona que respeto y admiro mucho, un día me presentó y dijo, ah, mira, el es El Pizar, nuestro publicista. Y yo, wow, oh, caray, soy el publicista de la compañía. ahora <laughs> soy publicista maldición. Sí, 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 sí. Y dije, wow, bueno, soy publicista. Y me la creí. Esto fue en el 2010, que gracias a, mi, una, a este amigo con el que crecí en esto, compartí mucho, él pasó también por otras oficinas, por otras disqueras, nos volvimos a juntar. Eh, yo vivía en Estados Unidos. Y él me habló y me dice tenemos que hacer un proyecto ya llevábamos tiempo charlando así como combinando ideas y un día mi tío que es el que el, el que digamos el que me transmitió en la vena el seguir con este negocio un día me dijo eh, porque me, eh, yo iba con mi primo viviendo allá juntábamos este los reciclables y los llevábamos y nos daban dinero no mm -hmm. que no teníamos como tal una necesidad pero era algo en que ocuparnos no porque pues mi primo estaba mucho más joven, yo ya yo era mucho más joven también que ahora, pero decía tengo que hacer algo y mi tío me dijo de la de para lo que unas personas es este basura para otros es oro, ¿no? En ese momento entra la llamada de mi amigo que fue mi socio y me dice tenemos que hacer un proyecto en donde juntemos la experiencia que hemos recabado en estos años dijimos vamos a hacer este, como lo que hacían en Estados Unidos, una publicación y un pool de radio universitario, el CMJ, que era entregar la música a las radios universitarias de México. Nosotros en México, ellos los hacían en Estados Unidos, ¿no? claro. que no es nuevo. El College Radio tiene desde los 60 funcionando o más, desde los 50, pero alguien se encargó de, de, de hacer esto, ¿no? Y nosotros, pues no hicimos ese sistema. Lo que hicimos fue venderle a ciertas personas, decir, nosotros vamos a entregar. Tu, tu, tu música a las radios universitarias, que es donde tienen que estar, ¿no? Primero para que empiece a funcionar. ¿Dónde están, dónde están los, los jóvenes, pues, ¿no? Exactamente, para eliminar barreras, ¿no? Dijimos, vamos a, primero vamos a, vamos a dar el paso natural. que era la filosofía con la que yo empecé a trabajar en este sello, donde empecé, ¿no? Eh, con estos mentores. Que era Marcelo Lara, eh, que lo deben de conocer por Mick Marcy de Moderato, y productor y músico y, y disquero, y Robbie Lear, también disquero, eh, de, que tiene otros proyectos y todo. Y era como el ser representante eh, juvenil en las escuelas por parte de los artistas de las bandas. Era crear un vínculo directo, del que nunca desapareciera para evitarte en algún momento. Eh, Toda esa barrera de opiniones innecesarias que puede crear, la verdad, un mal periodista o un mal programador de radio, y era que ganar, que ganaran espacio directamente las bandas con los consumidores, que era el público, los jóvenes, ¿no? Claro. Y empezamos a trabajar toda esa parte y nos volvimos poco a poco promotores publicistas. Oye, y nos podrían hacer un plan de promoción y queremos una campaña, ¿Y queremos hacer una gira de escuelas. Y poco a poco fue creciendo hasta que un día afortunadamente nos dieron un, una oportunidad en, en EMI. Eh, hicimos una, una, este, una gira de escuelas con unos artistas, algunas aplicaciones en algunos auditorios de universidades vinculando el Departamento de Comunicación. Eh, la radio este y presentación de libros y artistas y talleres y ya después de ahí este, yo ya tenía ya teníamos nuestra empresa ya hacíamos planes de promoción tuvimos oponer de trabajar con, con artistas de mucho renombre independientemente de esto yo ya había tenido contacto con artistas grandes porque trabajé en una discada transnacional tres años no pero era otra onda y yo ahí era un engrane chiquitito y acá directamente eras, ya, eras trabajaba, el que andaba funcionar ya trabajaba haciendo la maquinaria codo a codo con estos artistas que estoy hablándote en ese momento <laughs> Manuel, la mala Rodríguez este Kinky Francisca Valenzuela Susy cuatro eh, los bunkers este eh, Norte Pato Machete y así empezó y, y un día eh, nos ya nos empezaron a decir, bueno, y vamos a con, este, con este artista. Y ahora vamos con esto. Oigan, vénganse una juntita. Vamos a tener lanzamientos, queremos que nos den su opinión y vamos a vamos a ya contratarlos por semestre. Wow. Entonces, ya empezó continuo, continuo, continuo y la voz empezó a correr con este con otros artistas este, y ya hacíamos planes de promoción, entonces ya le dábamos servicio a ciertas agencias, no porque las eligiéramos, nos llamaban y empezamos a trabajar en ese momento con Caimán, con Seitrack, con otra agencia, con artistas directamente, empujábamos proyectos nuevos y así todo fue creciendo hasta que en algún momento esto cambió de, de ruta porque a mi socio le ofrecieron un buen trabajo, me dijo ya no puedo con el proyecto. Este, tú te vas a encargar y contratamos a una persona y yo me fui a Setac porque me ofrecieron trabajo de planta, ya trabajando directamente y exclusivamente con el talento de esa empresa. Y, y bueno, también las relaciones laborales acaban, duré ahí in-house tres años, cinco, no, como cuatro como externo y volví con mi proyecto que nunca lo maté, pero ya solito. Y eso es lo okay. a lo que me dedico ahora. Empecé como a utilizar toda esa experiencia y ahora soy como, pues, entre promotor, asesor, este, publicista, a lo, que, a lo que me dedico, ¿no? He pasado por muchas de las áreas de lo que interviene en la industria de la música y del disco. Muy bien. Mi Toño Alpizar, que yo no sé a qué horas este, le alcanza la saliva toma aire para. para, para... <laughs> no me paran. No, me no, pero bien, ¿eh? Oye, pues ¿cómo quieres que te cuente tantos años de experiencia, mano? Sí, Resumido ya en 40. Ya en 40. vamos por 10 por dieci... casi 20, mano. Años en este negocio. Casi 20 andar en esta rueda de la fortuna. Sí, además, eh, pues como bien dices, es un, es un negocio eh, cambiante, digo, te ha tocado seguramente ver... Eh, como de repente era toda la moda el rock y todo el mundo andaba roqueando y ahorita. Cuando, cuando se vendían no, discos, cuando llegan a ser. ¿Saben qué me tocó? Que, a ¿Sabes qué es muy valioso? Que me tocó ver y apreciarlo. Me tocó la, yo creo que de las últimas épocas, no quiero decir de abundancia, porque mis compañeros y amigos mayores decía no hombre antes era otra onda entonces yo le puedo decir a compañeros más jóvenes no pues antes fue otra onda y creo que es cuando dices no pues ya estoy viejo no o ya son palabras de gente mayor <laughs> de señor <laughs> eh, me tocó ver el cambio de verdad de cuando una empresa era, tenía cierto cierta plantilla de empleados había goce había beneficios era un poco más abundante eh, me tocó todavía y empecé a ver cómo se iba haciendo chiquita digo, la verdad te digo, cortaron muy rápido mi sueño porque por cuestiones de, de mala, o sea, pues como en todo, ¿no? Cierto que hubo agentes externos sin ningún, sin ningún propósito más que el, el truncar, este, el truncar caminos, este, eh, porque yo hubiera podido haber hecho una carrera también ahí adentro, este, pero bueno, también era parte de mi destino. Y que el que me tocaba vivir y no me arrepiento, si sí me hubiera gustado porque hubiera sido más cómodo, la verdad, pero me tocó ver cómo empezó a hacerse un como, chiquito. Eh, eh, digamos, el, 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 el espectro de lo que generaba la industria de otra forma, o sea, había cuando una empresa tenía una plantilla de 10 promotores para el interior de la República y una plantilla de 5, pero solo para la Ciudad de México, ¿no? Y ahora ya solo hay dos. ¿no? Y ahora las oficinas se redujeron muchísimo. O sea, sí me tocó, me tocaron tiempos muy, muy padres. Este, donde, como dice Jorge, todavía me tocó que existía el tiendón este enorme de mercado de discos. Imagínate. O sea, todavía, todavía se vendían, todavía eh, hacíamos firmas de autógrafos en los centros comerciales en una tienda como Walmart o como o como Woolworth o como Sears o como o como Liverpool, ¿no? Todavía me tocó esa, bueno, eso todavía sigue, pero me, es algo muy 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 raro, muy no sé, chistoso, padre. Me tocó esa experiencia como que vieron en la película de Magneto. Me tocó trabajar con, con la segunda generación de Magneto. Y los llevaba yo a las firmas de autógrafos, me acuerdo, en Puebla, en Toluca, en Acapulco. Y, y era así como lo viste en la película de Magneto, que yo nunca la he visto, pero he visto pedacitos de que vas a la tienda de discos, las niñas gritando, tienes que sacar al artista por la parte de atrás, te jalan el pelo, te... Te, te intentan agarrar, te terminan rompiendo la manga de una chamarra o de algo, porque tienes que escaparte porque hay 500 personas o 1000 volviéndose locas por querer darle un beso o, o darle una cartita a un artista, cabrón. O sea, algo loquísimo, me tocó ver eso. Entonces, este pues me fui testigo de cierta parte de la historia que ahora pues ya no se da, ya no se ejerce, ya no se vive en la calle, ¿no? Ya no ya no es es otra onda. Mucho, mucho ha cambiado la industria, muchísimo ha cambiado la industria de la música, ¿no? Y los factores han sido, podemos echar, o sea, bueno, no echar culpas, pero podríamos señalar muchos factores desde sí. evidentemente la tecnología, este, a veces la falta ya de presupuestos, la, la gran demanda que hay ya de bandas también, este, la facilidad que hay con el Internet de repente de que un artista pueda tener crecimiento sin necesidad a veces de una disquera. Claro. Es decir... N cantidad de factores que pueden, pueden llevarnos a que, a que pues, la industria, de la música, sobre todo en los últimos 10 años, la, la hemos visto transformarse en, en 180 grados, ¿no? De un lado para el otro, Total, totalmente. totalmente. Eh, diverso. Y como bien dices, Toño Psadit, pues, tocó ver todo eso, ¿no? Te tocó vivirlo, literalmente. Fui parte, fui, fui parte. digo, hay, hay gente que, por ejemplo, te hablo de una persona de 60, 65 años, 70 años, que imagínate lo que no vio a él, ¿no? O sea, claro. te, te estoy un maletín, porque mi abuelo así lo hacía y así me lo platicaba, así me lo transmitió. Llevaba un maletín de esos cuadrados donde cabían 20 viniles, pesadísimo, yo creo, cabrón. ¿no? Llegaba y con eso muestreaba al, al comprador, imagínate, con vinilos, ¿no? Y llegaba. Y se peleaban, haz de cuenta, él me platicaba esto y lo tengo muy presente. Viajaban lejísimos para llegar a un lugar muy concurrido donde había una rocola y, y ponían los discos, el éxito, o sea, se peleaban, no, no que se peleaban, era como una lucha, como una competencia en qué promotor llegaba, promotor-vendedor, porque antes el trabajo del promotor lo hacía el vendedor, el, el vendedor llegaba. Y ponía su disco, cabrón, y le ponían veintes para que sonara y sonara y sonara, y cómo te imaginas que en una cantina de Minatitlán, Veracruz, podría nacer el éxito de un tema de este Pepe Jara, o de José Alfredo Jiménez, o de Las jilguerías o de José José, cabrón, ¿no? Este, o de Vicente Fernández, y le ponían veintes para que estuviera sonando y sonando y sonando y sonando. hasta el que se les grabara la gente. Y, ¿no? y, 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 que, y que llegara eso y que hablaran o que preguntaran en la estación de radio de la Vuelta del Pueblo, oye, esta canción nueva de Vicente Fernández, no, no, pues no la tenemos y hablarle, oye, güey, traes este, y que el comprador de la tienda dijera, oye, ya llegó el nuevo de Vicente, o sea, un, 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 digamos, una metodología demasiado análoga, pero te cuentan la experiencia y te dan ganas de vivirlo, te lo juro. Cara. Claro, imagínate, o sea, es irse, era irse a meter a la, a la cantina para hacer que sonara y que la gente lo pidiera. Ahora, yo te voy a contar en mi propia experiencia de esa metodología análoga. Tanto como era promotor de radio, televisión y prensa de ciertas ciudades, a mí le llamaban a mi zona la periferia, yo tenía que ver también los nightclubs o las, y ciertos bares, ¿no? Uh -huh. Entonces, de cosa digamos ciertamente importante, eh, me tocaba promover en antros en Acapulco. Entonces obviamente era otro requisito porque obviamente era en la noche, bien vestido, perfumado, te hacías amigo del cadenero, te, te invitaban a pasar a la cabina, te decían qué quieres tomar, llegabas con tu paquetito de discos y había gente así queriendo entrar y te veían, alzaba la mano y decían, ¿qué pasa el gallo, por favor? Y te abrían paso y pues entraba... ¿no? Llegaba directo a la cantina y me decía el DJ, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué, la ¿Qué traes nuevo? Obviamente traía sus joyas reservadas, de repente los label managers me decían, oye, ¿qué crees, güey? Me llegaron tres vinilos de remixes de mollo o tres vinilos de, de este Timo Mas, o de estos güeyes, o, o traigo el remix que tienes que poner de Paulina Rubio, o de Enrique Iglesias, o, o este rollo, entonces... Yo lo que era, llegaba, me sentaba, me echaba mi trago. Obviamente veía que ya a lo mejor algunas veces el promotor de otra compañía se me adelantaba y ya veía los disquitos y yo agarraba, los quitaba de enfrente y los ponía atrás, ¡boom! Me sentaba y le ponía mis discos, le platicaba, le daba su playera que traía para él, su vinil, sus remixes. "Oye, ¿qué te pido de tomar, no? Pues esto, ¿no? Ya platicábamos y la meca era cuando el antro estaba como a tope. Ajá. a tope y me decían te voy a poner tus novedades en seguiditas en una hora y yo con casi casi contando con reloj en mano y diciendo pues ya es la una de la mañana y venga ahí va en el babyo oh, el remix de Paulina Rubio no ¡Pum! y el remix de Enrique Iglesias y el remix de Eric Rubino mojo y así entonces obviamente cuando era Navidad Año Nuevo Semana Santa yo tenía que estar ahí paradito, este, en los antros, para que hacerme presente. Y no dijéramos cuando era un festival Acapulco, ¿no? Porque claro. íbamos, con, íbamos con artistas y me decían, a ver, tú vas por delante, tú aquí, a ver, enséñanos tu poder. Y yo, obviamente, un mes antes, yo iba y me presentaba, o sea, yo trataba con el DJ, pero a veces también con el gerente, ¿no? Ajá. Entonces, yo le decía, ¿sabes qué? Es probable, es probable que te traiga de after a Paulina Rubio, cabrón o que venga con Enrique Iglesias o que venga con la gente de la compañía me decían tú 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 tráenlo, no aquí te vamos a atender como entonces era parte de mi trabajo pues tener este digamos listas esas cuestiones de relaciones públicas entonces ah, claro. es, Mira, claro. eso lo hacía yo cabrón. esto 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 es una masterclass Toño <laughs> Hubiéramos robado la entrada, chingada. Sí, no manches, oye, ¿todavía ah. se puede? <laughs> no, la verdad es que son experiencias, son cosas que, digo, está padre porque ahorita se me vino un, un flashback tremendo, pero en realidad esto ya no sucede. O sea, de ah, entrada, bueno, sí, obviamente, ya entrada, ya creo que ya no existen las discos, o sea, creo que ya nadie va a Acapulco, caro. bueno, o sea, sí van, pero es, <risa> <risa> creo que ya ahora es le taca, la mañana, le ya es en la mañana creo los como los 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 clubs de sí de, ya hay muchos de, ¿no? de, de del como ajá. Pool party ¿no? En, la maña, en, la, en el día digamos los clubs de playa ¿no? que se llama Todavía existe la figura del DJ, pero pues sí, ya es Ya no es ese ente consagrado, mágico de, de antes. ¿no? Ya, es como, ya no es ese personaje de respeto. No, Oigan, ya no, ya es... vamos a hacer un corte para que mi querido Toño Alpizar tome aire <risa> <risa> y se refresque también este, los labios y la lengua, porque ya lo vi que habló un montón, pero me da mucho gusto que el día de hoy, esta noche, nos esté acompañando mi querido Toño Alpizar que ya lo decía Víctor Vargas, prácticamente fue como este ya un masterclass y todavía no vamos, sí, bueno, sí ya vamos a la mitad del programa porque ya se lo, ya se lo echó, pero logré, no logré hacer menos la noticia de Pati Navidad a huevo, cabrón. A huevo. <risa> <risa> es que esa nota de Pati Navidad, güey, tiene mucha tela, mucha cola de donde cortar, cabrón. <laughs> vamos al corte, ahorita regresamos, no se vayan, que esto es la de mente y le vamos a poner a usted música de lavador. Festejando que Facebook ahora no le gusta que pongamos música de disqueras. Ahorita regresamos. Sí. sin azúcar. ¿Eso por Eso. su coca sin azúcar? ¿Eh? ¿Quién te viera, sí. mi rey? Ay, es que no se puede ser todo gordo y, y tomar coca regular. Yo ya me tomé una Pepsi sin azúcar en la, en la tarde. Una Pepsi Chiquita. sin azúcar. ¿Sabes qué? Me, me cae, o sea, no me gusta la coca sin azúcar. De, de eh. entrada es, es el refresco que menos tomo, eh, la verdad. ¿Coca o coca sin azúcar? No, coca, coca o sea, la Coca-Cola como producto. Eh, yo no sé, tenía un afiche como decir, lo que saben no es Coca-Cola. O sea, no... Yo creo que si llegué a tomar Coca-Cola era cuando me echaba mis tragos, ¿no? Que, que tampoco nunca he sido de tomar con Coca-Cola. O sea, no, pues... algún, algún tiempo de chavo... Pero, pero por tomar. una, una pero, Cuba ni modo que te la tomes con escuero, Toño, al pizarre. ¿Te digo algo, viejo? Sí me he tomado, obvio me he tomado mis Cubas. Porque y, sería y también... una paloma. Y también tequila, charro negro con, con, con cola. Pero es lo que menos tomaba. O sea, si yo tomo ron, me lo tomo con agua y limón, cabrón. Órale. Sí, así como agüita de limón picosa. Agua, agua, agüita mineral, ¿no? O con <laughs> el, agua el agu... Sí, o también solo con agüita mineral o whisky. Sí, igual te digo, no tomo con... Entonces, yo creo que en mi vida la Coca-Cola es el refresco que menos he usado. ¿Y la cerveza Pero... si te gusta, doña el Sí, me gustaba, fíjate que de entrada, la neta yo era de trago. Cuando empecé a tomar, yo empecé con el fuerte, ¿no? Empecé con chelas. Y, y yo creo que aquí en México teníamos la costumbre de más tomar alcohol que chelas, ¿no? La neta. Eh, al menos de mis tiempos jóvenes, hermosos. Pero ¿qué crees, Sí tuve mi época muy guerrosa. sí era un, si sí era un era un de lo peor me conocen acá varios que nos van a ver este sobre todo hace, <laughs> yo creo que hace como 10 años tuve mi segunda juventud mi segunda mi segunda este adolescencia y andaba muy tremendo pero ya le bajé mucho ya casi no tomo nada cabrón. solito se me fue quitando como el que me entone unos tragos ya ahorita la neta bueno, pero ahorita, ni modo, en la pandemia, este, el tomar este... De la el caso de, solo de Uro, es como de <laughs> no, golpe, pero, ¿no? Es pero como de a José, digo, José. No, no, pero te hablo como de unos cinco años acá, aparte de que ya fui papá y ya es muy diferente. Sí, este, la dinámica yo creo que, cambia, que ¿no? hasta más, como unos siete años para acá, ya le bajé mucho de lo que fue... O sea, no era un de lo peor, pero obviamente la universidad era bien tremendo y luego, en el rock, imagínate, y luego independiente, peor... Y luego, y luego, famoso, no, nah, este, pero no, ya le bajé mucho, pero... La y luego los caterings. Lo la Coca-Cola, ¿no, hermano? Foco, que seguramente al pisar también en algún momento aplicó la misma, Foco era como el que, siendo este, production manager o manager de algunas bandas trabajando, este pues se llevaba las botellas que sobraban en del catering y tú llegas a la casa de Foco güey, y tiene una pinche colección de medias botellas de lo que quieras, o sea Ah, pues el Foco es testigo de que yo era un imberbe eh, escolapio cuando entré esto, porque él estaba con la gusana ciega entonces este, pues él me conoce, pues obviamente me conoce hace 20 años lo que tengo en esto ¿no? El, el Foco el, el foco. El buen fucking. Ahora ya, viene ya, la bonita el, sección. Ya lo escucho ahora. Viene al la foco, bonita decido. parte. Ajá. Viene la bonita parte donde ahora platicamos de noticias y nuestro invitado este, contribuye a comentar las noticias. Este, y no me, me quiero. Imagino, no, mi querido. ¿Mande? No me, no me quiero ver como Gali o como Andy Legarreta, cabrón. No <laughs> la verdad es que, Pati, y Navidad me chupa un huevo, cabrón. O sea, Apenas si la reconozco, <laughs> si me ponen. Pero una yo foto, no he visto ¿tú? la nota. Víctor Vargas, ¿qué notas tienes preparadas? Es que, ¿te acuerdas que la semana pasada estábamos platicando de eh, que el Papa Francisco en un documental comentó que estaba bien, que declaraba o él pensaba en que era una correcto. Una entrevista, ¿no? Ah, en, no en, bueno, una entrevista que le hicieron, para, que, que se incluyó en un documental, eh, que declaraba que era correcto el matrimonio entre parejas homosexuales, o esa era la interpretación que se le dio a la nota, que el Papa decía. Que pues estaba bien, que se querían juntar, que estaba chido que hubiera una ley de convivencia civil, ¿no? este Que pues el amor es amor, de, de donde venga y por donde lo recibas, ¿no? Entonces, resulta que el, el obispo de Valladolid eh, hizo una carta eh, refiriéndose a esto, porque, bueno, básicamente eh, Luis Argüello, obispo de Valladolid, allá en España, envió eh, una carta a los sacerdotes de, la, de, la, de, de, de esta arquidiócesis en relación a la declaración del Papa Francisco. Eh, en esta cuestión en la que él quiere aclarar porque pues, evidentemente mucha gente sobre todo eh, feligreses católicos que pues, evidentemente son muy anti este tipo de temas no anti anti homosexuales y tal este y había mucha entonces bueno el monseñor Luis Argüello eh, envió una carta en la que aclara para que no se dé para malas interpretaciones que el Papa únicamente dijo que estaba bien eh, que hubiera una ley de, de convivencia civil para, para parejas homo, eh, homosexuales, ¿no? Este, el prelado explicó que el Papa, tanto en declaraciones magistrales, es decir, en otras ocasiones, eh, como en esta entrevista, ha insistido en el matrimonio entre varón y mujer. Es decir, eh, lo que dice eh, Monseñor, Monseñor Argüello, es que, eh, bueno, Monseñor, ese güey, porque no, no es mi señor en ningún sentido, pero ese señor dice que el papa siempre ha insistido en el matrimonio entre personas de diferente sexo. Eh, sin embargo, en este caso, eh, lo que él comenta es que eh, siempre ha animado para que los sacerdotes y todos los feligreses eh, tengan una buena acogida, un, un buen recibimiento hacia todas las personas, no eh, independ, independientemente de, su, de sus preferencias, es decir, de alguna manera eh, lo que comenta monseñor argüello es que eh, pues no hay como que escandalizarse, ¿no? Si de repente tú eres esa señora que se escandalizó cuando el Papa dijo, dijo este que estaba chido, o se declaró, o se dio la nota de que eh, se decía que el Papa Francisco decía que estaba chido el matrimonio entre homosexuales, y tú te escandalizaste, bueno, eh, Monseñor Argüello explica que el Papa siempre ha defendido el matrimonio entre personas de diferente sexo, y que lo único que declaró en esta entrevista es el hecho de que, este, pues estaría bien que hubiera una ley. De convivencia civil, ¿no? Es únicamente eh, lo que comenta. Y lo que yo pregunto, profesores, es ¿qué pendejada dijo Pati Navidad respecto a esto? Ah, es que esto es. Esto... Porque <laughs> supongo que dijo alguna pendejada, ¿no? Esto es maravilloso. Ahí les da hasta la voy a alerta cual, porque quiero citarla para no perder. Ah, espérenme, nada. Pati Navidad me está mandando un WhatsApp como de Ah, dice, la actriz Patti Navidad vuelve a los escándalos tras arremeter contra el Papa Francisco a quien acusó de comunista. Eh, eh, raro encontrar la palabra comunista en boca de Patti Navidad, pero bueno, ella dice que se encuentra enfrentando un nuevo escándalo mediático tras arremeter contra el Papa Francisco a quien acusó de ser un comunista radical y de apoyar al demócrata representado por Joe Biden. Esto, además de las, de, de, del hecho de por las declaraciones que tuvo en este tema de, del matrimonio homosexual, a través del sitio de internet, no se ha enterado de las diferentes opiniones y comentarios de la actriz, donde en varias ocasiones ha señalado, esto recordaron hace algunas, eh, hace poco más o menos un mes, eh, que se hizo viral esta señora, que ya nadie hablaba de ello, porque eh, resulta que ella decía que el es únicamente. El inicio de un nuevo orden mundial que tiene la intención de dé la libertad absoluta a los seres humanos. Y con esta premisa en mente, Patti Navidad ha dejado en claro que el único líder mundial que, nos encuentra, eh, que no se encuentra inmerso en este maquiavélico plan de Donald Trump, es lo que ella dice, eh, es eh, quien, quien desde siempre se ha destacado por ir en contra de los estándares políticos, ¿no? Pati Navidad arremete contra el Papa Francisco. Ahora la actriz ha regresado al ojo del huracán tras acusar al Papa Francisco de ser un comunista radical y de apoyar a Joe Biden y de, evidentemente, este tema del, de este, este controversial tema de los matrimonios entre homosexuales, quien supuestamente tendría el objetivo de crear un nuevo orden mundial. Y aquí, eh, pues de hecho Patti Navidad eh, comparte un Twitter en el que comparte <laughs> una, una imagen del Papa con la cara de, de homónimos, con la máscara de homónimos, de, de, este, de anónimos, perdón. Este, y pues básicamente lo que dice ella es que este Papa es un comunista porque eh, apoya, intenta romper el, el dogma de fe neoliberal y pues, pero, una sarta de cosas que pero nadie el, entiende. Pero el Nación meme es contradictorio, Navidad. ¿no? el meme es contradicto, la señora es contradictoria. Porque de entrada Anonymous eh, no tiene nada, o sea, va en contra del nuevo orden mundial. O sea, es correcto. De, entra, de entrada, ¿no? O es sea, correcto. Es, es un meme, es un meme fabricado en acá en Santo Domingo, ¿qué? Exactamente, <laughs> dice el Papa Francisco, el meme, textualmente dice el Papa Francisco, radical antis, antisistema, llama a romper con el dogma de la fe neoliberal. Pide nuevo orden mundial tras la pandemia. Arremete contra el derecho a la propiedad privada, un derecho secundario del principio del destino universal de bienes creados. De entrada es el del que... Papa es el líder del sistema. O sea, <laughs> o sea, todo es contradictorio. O sea, sea bueno, patina, sea malo, viene bien. Digo. Mira, ¿sabes qué pasa? Es que, tristemente las redes sociales, este, pues, le da el poder de eh, ofrecer su opinión a cualquier persona. ¿Qué, qué que cosa que aquí en la de ¿no? no damos opiniones, ¿eh? nada más nos pitorreamos de todo y, claro. este, y cuestionamos, pero así que digamos, yo pienso, yo digo, no, o, no, esclav no. o esclavemos un juicio, no lo hacemos. Pero pues, sí, este, pues esta señora pues, realmente ocupa el calor de las discusiones para subirse al tren del mame, ¿no? A mí me da mucha risa esta señora y muchas de estas señoras muy al, al, eh, al estilo de pues una Andy legarreta, una, una este gali montijo ¿no? que de repente hacen ese tipo de declaraciones se ve que literalmente están zorrajando verborrea eh, eh, verbal que no están eh, como bien dice Toño están hablando puras contradicciones. Y el problema, el problema no es que lo estén haciendo, sino que seguramente, porque pues ellos en su casa, con sus cuates, podrán decir lo que quieran. Sí, es, es complejo omitir una opinión. Yo creo que satisfaga al público en general, porque todo mundo piensa cosas diferentes, pero siendo humanos, siendo realistas, eh, es, es eh, digamos, difícil porque hay que dominar los temas para no regarla, ¿no? Exacto. O sea, claro. pues, Exacto. Y, y yo creo que, pues sí, justamente como bien dicen, está ocupando el, el espacio que le dieron para aventarse un disparate, porque en realidad, es, digo, no tengo nada en contra de ella, pero es un disparate lo que comenta. Ella no tiene, no, no tiene como, digamos, la experiencia ni la instrucción para comentar esto. La, pero la lo más chistoso es que... Para poder hacer un juicio eh, de ese tamaño. Lo más chistoso es que yo le llamaría así, el ocioso, ocioso, que fue y le puso un micrófono para que opinara de eso. O sea, se están burlando de ella, cabrón. No. no sé, pero a mí, a mí se me hace, ¿sabes qué se me hace grave? Que es algo un poquito de repente que por ahí en, en algún escrito de Chomsky mencionaba, es esta parte de cómo volvemos celebridades de repente o líderes de opinión a personajes de este calibre o de este tipo y de repente pues a lo mejor nosotros nos estamos riendo, ¿no? Pero habrá quien lo lea de su Twitter de Pati Navidad y diga, ay, es que Pati Navidad dice que, porque no lo dudo pues, y no, y no habrá quien sí se la compre, pues o sea, sí, 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 la que respete y diga, ay es que Pati Navidad tiene una posición privilegiada que hace que cualquier cosa que ella diga pueda, pueda pueda pueda, ser tomada ser ¿No? Ay, yo, yo quiero decir algo, sin duda, sí, sí, sí comenta contra, o sea, sí menciona varias cosas que son contradictorias. Por ejemplo, lo de anónimos y lo del contra... O sea, el sea, para mí el Papa es un líder de un sistema. O sea, es, es el líder de un sistema, o sea, de, del, del, digamos del, del mayor sistema del mundo, ¿no? De entrada. No es contra el sistema. Y la, la otra... Es bueno, lo que dijimos de Anónimos, que bueno, no tiene nada que ver con el orden mundial, más bien va en contra de, y se trata de eso. Yo sí, yo sí, por, en, en mi punto de vista, digo, no soy Patina Navidad, ni nadie me está preguntando, pero es como tratar de acomodar los elementos muy más en contra del ocioso que fue y le preguntó eso a ella. <laughs> no, ¿No? Pero, aunque no le haya puesto el micrófono porque... O sea, ahora pues tienen las redes sociales, las plataformas, el Twitter a la mano desde su teléfono. Y a, a mí lo que me llama mucho la atención de ahora, pues de los actores, bueno, siempre ha sucedido, ¿no? Los que empiezan a ser figuras públicas. O sea, por ejemplo, el caso de Joaquín Phoenix, que tiene unas tendencias políticas y, este, y pensamientos, pues muy radicales, inclusive. Y significa no necesariamente que te guste cómo haya hecho un papel o te guste mucho cómo actúe o. Cual, o, o que haga muy bien una de sus artes significa que te deba también de agradar cómo opine no pero claro. mucha gente sí lo se suma no dice es que es muy buen actor me gusta, me cae muy bien como actor y entonces se, su, se sube al tren nada más porque le, le gustó cómo actuó en Joaquín Phoenix en el Joker no o sea por ponerle una analogía tonta no y Sin seguramente duda. habrá mucha gente que sigue a esta señora Patti Navidad porque le gustó mucho cómo actuó en una telenovela no sin duda creo que el hecho de ser figuras públicas, más bien que les confiere el poder, pensemos en buena onda, que sienten la responsabilidad de utilizar ese poder de llegar a la gente para tratar de marcar un cambio y eh, eh, digamos de cierta forma este hacer llegar su opinión como lo han hecho un montón de actores, ¿no? Que por ejemplo, nuestros nuestros actores mexicanos, o sea, estamos hablando de Diego Luna, de Gael García, de Damián Alcázar, de Carmelita Salinas. ¿no? De no, 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 siento que como seres humanos sienten algunos sienten esa responsabilidad y otros creen tener el poder. O la razón. <laughs> y por eso dan ese mensaje que, pues, afortunado o desafortunadamente, sí, sí. Eh, en algunos casos sí eh, motiva o, influencia, o, o crea influencia sobre la gente que lo sigue, ¿no? O sea, más cuando no tienes como. Pues las, la intención las tablas, de, no las de oh. que, no, la intención de crearte un juicio propio por haber leído, estudiado un poco más a fondo claro. y de crearte tú una opinión. Puede que, puede y no, que y yo... no quedarte nada más con la opinión de, de uno de las posturas, o uno de los actores, o, o de alguien que nada más que tuviste como líder de opinión, sino escuchar más facetas ¿no? del tema desde diferentes puntos de vista. Puede que, puedas, puede que converjas en algún ideal que digas, no, pues Dios tengo razón en esto, pero no en esto, el otro, y no por eso voy a repetir lo que dice este güey o lo voy a tomar como una doctrina, pero bueno, pues así son las cosas. ¿no? Bueno. Oigan, vamos a ir a otro corte. Nos dimos cuenta que el Internet está plagado de gatitos y los gatitos <laughs> dan mucho tráfico a través de las redes sociales y de las plataformas. Y como ahora Facebook no nos permite pues poner música de bandas de disqueras grandes, transnacionales e importantes y nos amolestan este, por publicar nalgas, porque a mí me molestaron este, el día de hoy por publicar unas nalgas hace como dos meses. Este, en protesta a esto ocupamos cínicamente a los gatitos, y estos gatitos son únicamente para generarnos tráfico mientras no estamos platicando de cosas trascendentales. ¡Órale! ¿De dónde sacaste ese tráfico? <laughs> no. <risa> Lo que pasa que tengo que, tengo una, tengo el iPad de acá, No, 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 mesita. todos tenemos que este, señor No, Pizarre. es una digamos que de verdad fue un rechinado de mesa miren, él les va otro eso, fue, moví tantito para pararme y cargar eh, poner a cargar el iPad porque la pila va un poquito abajo, pero no, no, no la verdad, me hubiera esperado hubiera aguantado la panza de esperarme al corte para descoserme aquí Ven, al lado. para decirte Jorge, Jorge, te voy no, hubiera silenciado el video <laughs> Bueno, bien, vamos bien, bien, a regalitos, ahorita regresamos. Dos minutos contaditos. regresamos muchachos, con Toño Alpizar, nuestro invitado estelar, multiestelar, intergaláctico. Pero tienes que hacer ruido para que la toma se vaya contigo. A ver, el no ruido, Toño, ruido, no ruido. Que, que trae otra vez la silla. Ah, ah es que moví una, mesi una mesita, una mesita. Es, es, es lo mismo, ¿no? Y ahora las ver, cartas sí. Ahora es tu cara, pero... ¿Ya? Pero, pero otra vez ah, con el okay, okay, que okay, no se escuche. Okay. ¿Sí me darían calaverita? La neta. Yo sí, güey. La cartera. Ya después del cagón del cago de miedo. Dirías, pinche cholo, me va a saltar, ¿no? Se muere. Oye... Estábamos hablando fuera del aire, bueno Toño se siguió de corrido con el tema porque estábamos hablando de que cada quien pues opina, acaba de, acaba expresando su opinión. Eso es lo malo, porque yo creo que tienes derecho a expresar tu opinión cuando eres especialista en el tema. Si no tu opinión nada más es basura. O, o Le que va... por lo menos sea una opinión argumentada basada no, Víctor Vargas pues... Las redes sociales nos han hecho pensar que tu opinión vale sí, no, sí, no vale nada, decir Yo estoy convencidísimo de que la opinión vale para un carajo Nuestras opiniones valen un no carajo No importa, wey. no sirve yo, de nada Si no conoces del tema, si no eres un especialista O alguien que tenga que ver con el, con, con el tema Tu opinión vale madres yo, yo creo que la edad te debe dar la experiencia y la sabiduría para decir, puedes hablar de esto y de esto, no hables porque la vas a cagar. Sí, yo, no, yo estoy, mi... estoy convencidísimo de eso que dicen ustedes. El, el asunto es que cuando uno externa una opinión, a lo mejor uno puede no ser un especialista, pero siempre tiene uno que intentar argumentar la opinión basado en, en algo contundente, no, no en, 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 un, en... En un criterio, claro. digamos, este lógico, ¿no? Claro. Habrá quien... Es lo que tú piensas y está chido y te diga, va, no hay pedo. Yo creo que lo que decía Jorgito, que las redes sociales te han hecho pensar que tu opinión vale, y yo creo que también te han hecho pensar y te han, te han dado la experiencia como para decir, no, mejor no digo nada. En mi caso, yo siento que gente... Le, le he dejado de agradar a gente cuando opino de algo. O sea, como que ando a de decir... <laughs> pues este Oye, no, pero a ¿Y, ver. Y, y también, ¿también? pones a opinar en redes sociales sobre las manifestaciones del movimiento femenil no, he y visto de por qué rayaron cosa. los monumentos y sales pata, sí. pateado, no, no, mordido y corrido es, de, ahí, algo, de varios Facebook. No, y aparte, sí, sí he sentido que he perdido muchos adeptos porque... Por, por opinar... Por ejemplo, antes... Era más joven, estoy hablando honestamente, era más inculto, porque la edad se supone que te da esta riqueza, ¿no? Este, el, este el, carácter. El, el criterio de ser. Este sabor, este añejamiento. De, de mesurado. ser mesurado, de ser es mesurado. De... Cuando vas a Facebook. Cuando recién Facebook me aventaba unas estupideces que yo, cuando me salen recuerdos y yo le digo, que me, me da pena propia, cabrón. ¿Y ponías el lugar bueno. de qué? ¿Ponías que con K? No, 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 no. Llegué, llegué, escribía más. La verdad es que nunca he sido buenísimo en, en redacción y, y se me han ido cositas de ortografía. Me doy cuenta y lo corrijo, lo edito, pero no, no, no. No, no, pero o sea, estaba de como... moda poner con qué o sea, poner No, qué, pero con... no nunca puse, no eso nunca puse. Eso o sea, no, eso, cara, eso, como... ganar, eso, eso no era, de nuestra generación, güey. Eso Ese, era más. Sí, sí. Oye, a mí me pasa, a mí me pasa que con las bandas, las bandas llegan y me dicen, oye, te mandé una canción, eh. ojalá y nos puedas dar tu opinión. Oye, ¿qué opinas de nuestra canción? Y yo la verdad desde que nunca les expreso ninguna opinión. O sea, a mí no me gusta expresar decirles me gustó, no me gustó, este, porque pues a, a manera de qué o con, con qué autoridad moral tú puedes ejercer un juicio sobre la expresión humana de alguien, ¿no? Porque finalmente la música es arte y el arte es una expresión. Lo que sí te puedo decir es como qué cosas sí pueden entrar en mi responsable o qué cosas no pueden entrar. O, o sea, por esta por, por tener como una línea editorial, pero decir que es bueno y que es malo, pues no, creo que a nadie le corresponde, ¿no? Porque finalmente cada banda, cada artista tendrá su nicho, tendrá su público y tendrá sus seguidores, ¿no? Y a esos seguidores hay que tratarlos también con respeto porque a ellos les gusta y no por eso al tú ejercer es bueno o es malo, también este, les estás, este, pues ahora sí que les estás metiendo un tallón a esos seguidores, ¿no? Un tallón. Un rayón en la pintura. Un tallón. Un, no, el tallón se oye más agresivo, ¿no? Así es como... Un tallón en, Ahí te voy. Es que hay muchos oh, Un tallón en el metro. Que un dicen, tallón en el te... micro. Queremos tu opinión. Dices así de no, no, no. Pues... No me pidas tu opinión porque no te va a gustar. O sea, ¿No? No, pero la verdad haces bien en decir no. Pues la verdad es que yo... Bienvenidos todos, ¿no? Me, me abstengo. O sea, Everybody, welcome. La neta, digo, está, está bien. No, yo sí, sí he aprendido con, la, con el tiempo a mesurarme un poco. Me he dado cuenta, por ejemplo, que me funciona más poner una foto haciendo alguna pendejada. Eh, y, y no lo hago porque me funcione más. ¿Sabes qué? A mí me caen gordos los güeyes que todos los días tienen que poner alguna estupidez para que les aplaudan, cabrón. Esa gente sí, sí digo, qué hueva. O sea, una vez está chido. Pero, pero diario a, a aventar su tontería. Qué bueno, digamos, que no me, está... qué, qué bueno que no le aparezco tan seguido a Toño Alfonso. ¿Qué, ¿Qué será no, peor? No, ¿Qué, pues, será peor? No. ¿Qué será peor? ¿Los güeyes que suben todo el tiempo eso, así de haciendo alguna babosada, o los que se ponen filosóficos? Güey? Es que yo, yo tengo en mi timeline de amigos y lo respeto como personas, pero... Pero tienen, es, tienen tres etapas, tienen cuatro etapas o cuatro estaciones del año en un día. Avientan sus idioteces, avientan su buena obra del día, su reflexión, su. Y su hermandad. Y yo digo. Y bueno, su emo, ¿cuál es tu? Es tu momento de hacer ejercicio y todo es y yo, y yo me pregunto, ¿Neta, neta cabrón, se puede ser así? No, no es cierto. No, la verdad es que. <laughs> la verdad es que yo. Soy, soy una persona difícil, pero trato de contenerme porque sí me he dado cuenta que, que he perdido adeptos de personas que me caen bien y, y me da, mira, no es que me dé pena lo que piensen de mí o no, o me importe mucho. Siento, como lo decíamos, que es complicado tomar una postura porque después... Puedes reflexionarlo y puedes decir, no, pues no, no soy tan así como yo expresé en este momento. Claro. Entonces, mejor es como, mejor es quedarse callado cuando no, cuando, o sea, cuando no debes de, no sé, es como, como atinarle al momento que puedes decir algo, ¿no? No sé, no sé, es como. ¿No? Hay momentos, ¿no? Pero regresando al tema que platicábamos hace rato de esta... Digo, que todas nuevamente hacen algún comentario, eh, pues como lo de... Como lo de que el dólar no nos afecta, ¿no? Este O sí, de, de Andrés Garreta, o aquella vez que... Galilea Montijo se aventó su comentario sobre la película Roma, ¿no? Que de repente sí, yo creo que a mí, a mí digo... Y eso me lo, me lo enseñaron eh, trabajando y haciendo radio y en la escuela, ¿no? Y era como muy... Es, y si y no, era pública. Que te y decían era pública. Te decían, si no estás convencido, no estás seguro de lo que vas a decir, guárdate, O sea, claro. si no tienes todo, todos todo los pelos de la burra en la mano, no tienes por qué decir las cosas. O sea, no quieras figurar por figurar, ¿no? Que es un poco lo que, lo que decimos en Facebook, ¿no? De gente que a veces sube cualquier babosada, ¿no? a Las redes, y que cada quien pueda hacerlo como quiera, porque al final Yo, son sus eh. redes. Pero, pero de repente si ya eres una figura pública que estás a cuadro diciendo hablando sobre una película que estuvo participando en Cannes acá allá tal y, y no tienes toda la certeza de lo que vas a decir guárdatela no yo soy más común, bien esa idea. pon tú que no, no opinó en contra más bien la agarraron en, en, en outside la neta y ella por querer opinar dijo Desafortunadamente, una tontería, porque no estaba en contra de algo, ¿no? O sea, Pero por yo, ejemplo, ya se empezó a encuerar, por eso cerró su cámara. <laughs> no, ¿saben? Qué? Es que mi batería se está bajando. Me, me Miren, vamos a hacer algo. Les he quitado mucho la palabra. Los voy a dejar hablar tres minutos y en, en lo, lo que voy que, por el cargador. En lo que ¿sí? te conectas. Bambi. Oye. Bambi. Yo, como lo, como lo que dices, Víctor Vargas, me acuerdo mucho algo que nos decía Rugerio, que si no tienes la plena seguridad de algo o no tienes para qué entrar a, al aire a decir algo importante o algo trascendental, mejor este deja que la música hable. ¿no? Exactamente, entonces, pues mejor que suenen más dos o tres canciones este que por sí solas hable hable la música que tú entonces nada más a decir idioteces. Exactamente. Básicamente era lo que nos decía Jorge Ruggerio, ¿no? Justo, de hecho es a él me refería, ¿no? Cuando cuando este, que a lo mejor un dato que se te va, que a, aprendes la manía o te haces de la manía de apuntar nombres, de apuntar eh, cosas, que porque pues, al final del día eres un líder de opinión, tienes que estar y, y, y a lo mejor no eres un especialista como tal, pero pero tienes que, pues si no parecerlo, por lo menos dar la información como es, ¿no? No puedes de repente así, de, ah, ¿no? A lo mejor de repente nosotros aquí lo hacemos de manera muy pero pero si ya estuviéramos como tal dando la noticia de tal o la noticia de cual sí sería pertinente de repente o es pertinente este pues sí tenemos ah, aquí nada más nos de, la de borra las borra la aquí nos pitorreamos de las cosas nomás oye vamos a, a un corte mientras ah, lo que se reconecta y, pues, Toñito y preparamos Ando. la siguiente nota para saber de qué vamos a hablar mientras como les hemos estado diciendo este nos dimos cuenta a través de nuestro eh, equipo de producción nuestro equipo de investigación de la Demente Necrópolis, que los gatitos eh, justamente generan mucho tráfico en internet. Y entonces, aprovechando esta dinámica, otra vez les vamos a poner gatitos con música para que este, disfruten mientras regresamos. Son dos minutos contaditos en lo que nos organizamos y ahorita regresamos. bien. Adiós. <laughs> Muchachos, a través de la Dimente necrópolis muy querido amigo Toño Alpizar, que nos representa y nos da mucha alegría y felicidad. Y tiene el micrófono y no puede activarlo. Anda, anda está teniendo conflictos, pero ahí está presente el piñón ¿no? Ahí, ahí sigue, está, ya lo puse ahí. fijo, lo vemos, pero no lo oímos. Ahí está. Saluda, Toño. Estás? No sé si. Saluda, se a Toño. Saluda, Toño. Saluda. Tiene ahí una pintura de Van Gogh. <laughs> ahí está, Toño. Pueden grabar este, en este momento su pantalla para que lo pongan de protector de pantalla. Exacto. O ponerle. No sé. Oye, pues mientras vamos a platicar, mientras, Toño, a ver qué resulta. A ver, que si no. Si no, quita y sal, señor Pizar, Entra de la sale de la transmisión y vuelve a entrar. Igual podría ser la opción también para poder, este, para poder resolver tus problemas. ¿Nos oíste? Mueve la cabeza si sí, sí. Creo que no nos oye, güey. No, ¿No nos oyes? Tienes que mover la cabeza porque nosotros no te oímos, señor Pizar ¿Sí o no? Yo estoy, yo estoy ahorita mismo ahorita mismo estoy escuchando clonado esto, ahí está no nos oye maldición, podemos decir lo que sea de él ¡Yu! déjale mando un mensaje y le voy a poner que haga eso y, mientras y, esta, si quieres de, eh, su, voy dándole con la nota Oh, mira, antes de la nota, puedo mejor hacer esto, voy leyendo los comentarios de dos, tres personitas que están aquí escribiendo. Este, hoy nuevamente, no me permite ver como todos los comentarios, sino ahorita los voy a ir checando, los checamos en el teléfono, pero mientras voy le leyendo, eh, un saludo a Xochitl que nos escribe, también a Edgar El Chill. Dice saludos banda y responsable TV y compañía. Este, saludos también para. ¿Quién más nos está checando? Pues para Xochitl, para él, ahorita que es lo que. Mientras. Y pues saludo para toda la gente que está eh, al pendiente en la transmisión de Irresponsable TV, que, que está pudiendo eh, meterse y pues, que nos está aquí siguiendo. Ya hace rato estuvimos platicando un poquito con Toño Alpizar sobre este tema de la, las disqueras y todo este negocio. Eh, Como le dice eh, mi amigo Foco, divertido. el pizarrín. ¿A quién le dice el pizarrín? Ah, pues al pizarrín. Al pizarrín. ¿Al pizarrín? Ah, al pizarrín, ah, claro, sí, claro. Pero bueno, estás este... bueno para Peda, Víctor Vargas. ¿Eh? Estás bueno para una peda, así, del que no entiende los chistes. Pues soy el que no entiende los albures, ya soy lento para los albures, güey. Vienes muy naranja, ¿no? Hasta me, como que me. Es que mira, traigo mi playera de zombies abajo, mira. Nada más cambio la toma y hasta como que me deslumbras. ¿Sí? Te, te va acá. ¿Te Órale, funciona? está buena la de los zombies. Mi Oye, vamos a de, platicar de mientras tinder. de la nota, a ver, mientras Toño resuelve. Mientras sus... Toño se, se conecta, resuelve sus Ajá. problemas. A ver, pues mira, resulta, tengo aquí una nota que yo no, no estoy seguro, porque ya ves que la mayoría de la gente luego dice así de, no güey, los chavos, los chavos traen otro chip. Normalmente escuchas a los papás decir ese tipo de cosas, así lo has oído, ¿no? ¿Alguna claro, vez. Claro. Pues resulta. No, ya es que tienen todo el encuentro. No, traen, ya trae, ya lo traen integrado, dicen, ¿no? Los papás y las abuelitas, ¿no? Este, pues resulta que, eh, según un estudio, ahorita te doy bien todos los datos, eh, los nativos digitales eh, son los, la primera generación de niños con, en, con el IQ, es decir, el coeficiente intelectual, más bajo que sus padres. Es decir, es la primera generación desde hace muchos años, de, de hecho, desde siempre con este problema, a partir evidentemente de que se empieza a aplicar estas, estas eh, pruebas de IQ. Eh, ahí les va. Resulta que este, así se titula un libro, eh, bueno, en un libro eh, publicado por Michel Desmoguet, este, que se llama La fábrica de Cretinos. Este señor es director de investigación del Instituto Nacional de la Salud de Francia. En este libro, este señor, eh, Michel Desmoguet, cuenta que con datos duros eh, y de forma, digamos, como muy contundente, cómo los dispositivos digitales están afectando gravemente y para mal al desarrollo neuronal de los niños y los jóvenes eh, pues que están ahorita, lo que sería como la generación de cristal, lo que llamamos normalmente la generación de cristal, que son los niños que tienen ahorita men entre 5 a 15 años más o menos, ¿no? Este, lo que este señor dice de manera textual dice: simplemente no hay excusa para lo que les estamos haciendo a nuestros hijos y cómo estamos poniendo en peligro su futuro y desarrollo, advierte este señor en una entrevista para la BBC Mundo. Eh, el experto que tiene a sus espaldas una vasta obra científica y de divulgación ha pasado por reconocidos centros de investigación como el de Massachusetts, el, el MIT también, ¿no? Este. La Universidad de California, entre otros tantos. Y su libro se ha convertido en un gigantesco, super, eh, en, un, en, un, eh, en un número uno de ventas en Francia. Dice eh, que la generación de jóvenes de nuestros días, es decir, estos niños y jóvenes de nuestros días, es la primera generación de la historia con un coeficiente, coeficiente intelectual más bajo que la generación anterior. Esto normalmente cuando una generación, eh, lo que dice la regla normalmente en cuanto a cuestiones evolutivas, según eh, ma se maneja en ese tema, es que regularmente una generación tiende en cuestiones de IQ a superar a la generación que le antecede, ¿no? A esto se le llama normalmente efecto Flynn, ¿no? Este, y dice que por primera vez en muchos años eh, este, este fenómeno no se ha dado, sino que se ha dado una especie de fenómeno. Eh, opuesto, eh, él lo achaca en este, en este libro que publica, en este libro La fábrica de cretinos, eh, lo achaca al exceso de uso de tecnología y él dice que eh, pues estos niños eh, son resultado de, pues de repente los malos hábitos, evidentemente, de, la de los sistemas de salud, de los padres, etc. Pero además dice que este, este retroceso en lo que sería el efecto Flynn se ha dado sobre todo en países, eh, lo que conocemos como países primermundistas, es decir, países con mayor acceso a la tecnología. Estos países a la generación de nativos digitales, este, a lo que es Noruega, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Francia, entre otros tantos, y que bueno, eh, dice entre otras cosas también que eh, pues tendremos que ver. Algo que, que me llamó la atención de esta nota es que explica un poquito la cuestión sobre los... los intelectual que dice que estos normalmente se van adecuando a las épocas, ¿no? Que, que el test el test de IQ que hice que por ejemplo nos pueden aplicar a nuestra generación no es el mismo, por ejemplo, que le aplicaron a la generación de nuestros abuelos, ¿no? Y que en un momento dado estos test evidentemente se vuelven más complejos cada vez y que eso hace que en un momento dado a lo mejor podamos ir se pueda notar un avance, ¿no? Lo que menciona este señor es que eh, cuando se le aplican estos tests a esta nueva generación, de repente se les vuelven muy complejos y pues no son capaces de, re de resolver lo que a lo mejor eh, un, su padre o la generación anterior a la misma edad podía resolver sin tanto problema. ¿no? Y él se qué lo pasa? achaca totalmente es que a la tecnología. La, la tecnología y estos beneficios que eh, conlleva tener este... Pues eh, los plugins, las eh, shortcuts y todo lo que este, nos sirve la tecnología a la hora de hacer caminos más cortos, es justamente a mapear nuestra cabeza de forma diferente, a hacer enlaces de cosas que no hacíamos, o que no enlazábamos antes, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado con alguien de 21, 22, no, como de 23 años y, y encontrar un, un flyer con impresión y hacerle así, ¿no? Para hacerle no sé, el mapa en el papel. ¿no? Pero ¿En serio? Porque, eh, sí, porque estas generaciones pues están más conectadas a esa dinámica de las, de las pantallas inteligentes, de los teléfonos, y han dejado inclusive de escribir en papel, ¿no? Y más ahorita en, en estos tiempos de pandemia en lo que todos son clases virtuales, ¿no? O me acuerdo mucho este, en una... Eh, en una entrevista que estaba haciendo esta señora Talina Fernández, que pues ya es una señora, ya es una señora de la tercera edad, en radio, pero esto tiene dos años, iba a haber una feria de libro en Azcapotzalco y mandaron a la chica millennial de relaciones públicas de, pues de, del, pues de la feria de libro. A explicar y a platicar con Talina Fernández. Y entonces es que ella le decía: No, pues es que es muy cerquita, señores, del Metro Refinería, va a ser súper fácil que lleguen. Y le dice Talina: Oye, ¿cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Era en el Parque Bicentenario, ¿cómo llegamos al parque? Miren, no, pues. Y se quedó la chava pasmada, ¿no? Este. No, pues en el, en el MAPS, en el internet está muy fácil llegar. No, mi hija. ¿Cómo crees que? te este, vas a encontrar, dice, explícala a la gente de mi edad, a la gente de la tercera edad, cómo llegar, ¿no? Porque seguramente la muchachita esta, pues, ponía el Google Maps, llegaba, o este en el mejor de los casos tomaba un Uber, ¿no? Pero pues ni siquiera como para saber utilizar la, la red del metro, ¿no? Y entonces la hizo pedazos, Talina Fernández al aire, ¿no? Son ejemplos de que ciertamente estas nuevas generaciones están conectadas con un nuevo lenguaje de cómo hacer las cosas. Mapearon su cabeza de forma diferente y no creo que sean menos inteligentes, sino que el orden de las cosas están en otro Totalmente. formato y en otro lenguaje. Yo se los puedo decir porque estoy de vuelta. <laughs> el micrófono abierto y todo. No, yo se los puedo decir porque, digamos, tengo un ejemplo pro y uno en contra. Yo tengo un hijo pequeñito de seis años que me asombra de verdad cómo puedo hacer ciertas cosas con el iPad, ¿no? Y con la computadora y con el teléfono y los videojuegos, pero desde más chiquito, ¿no? O sea, desde hace, hace unos años, o sea, más pequeño. Pero sin duda también recurro a este ejemplo que han posteado algunas personas que no tienen hijos, de que no sé si lo han visto publicado en su tiene varios años que hacían... se burlan y ponen memes y cosas como como gráficos que dicen Ay, porque maneja el iPad de una forma increíble a nosotros como papás sí nos asombra ellos porque no tienen hijos pero en realidad también hay que dar el crédito a quien desarrolla estos dispositivos que están hechos para que sean accesibles para criaturas no o sea para que puedan pero también lo que dice Jorge y lo o sea, le doy el lado, le, 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 comparto esa visión y también la otra de que, ok, si hubo alguien que creó esos dispositivos para que se puedan manejar casi solitos, ¿no? Eh, pero el, lo han venido desarrollando ya natamente, o sea, ya son nativos de, de manejar este tipo de dispositivos. O sea, desde que los bebés tienen nueve meses, ya tienen contacto con estos dispositivos. ¿Estás de acuerdo? Claro. entonces ya a los dos años ya te saben casi hacer una historia cabrón. cuando haya imagínate cuando seamos unos ancianos que ya cuando, estamos desconectados de las nuevas cuando, tecnologías pero también hay ciertas cosas racionales como lo del flyer que me asombra eso sí no lo no lo que o sea está mapeada la cabeza para resolver y, y, y conforme a criterios que han sido <laughs> educados pero nosotros que somos más análogos y otras generaciones todavía más pues la forma de cómo, del planteamiento del problema, no es de que tengan menos o menor, es mayor que, Q. Lo desarrollan no? de manera diferente. A generaciones sandales, que... a nuestra generación les ha tocado pues enfrentarse a una guía roji, ¿no? Y cómo buscas un punto en la pinche guía roji que es espantosa, ¿no? Y entonces ahora ya nada más le pones en el search del Google Maps, llévame al metro potrero, ¿no? Y te pinche, pone una pinche ruta donde nada más tienes que ir siguiendo la rayita azul, ¿no? El triangulito. Y así hay, algo, sé, gente, hay ya, ya sé, gente que se pierde. ¿eh? Pero hay algo muy válido también. Me imagino, no escuché todo porque estaba como desconectado, pero eh, entiendo que sobre este libro y sobre este, hay un estudio, ¿no? O sea, claro. sí, basado sí, sí. en lo que es un método científico, que llegaron a una comprobación, ¿no? Y hay un estudio que avala que sí en realidad la generación de ahora tienen un menor IQ, yo creo que momentáneamente puede estar menos desarrollado. Yo, yo, yo más creo. bien creo que, yo más bien creo que es por ahí. Hay que entender también aquí varias situaciones. Eh, una metodología normalmente aplicada a un estudio de estas características, como puede ser un examen, un test de IQ, normalmente va adaptado a ciertas a, a ciertas circunstancias. Y si estamos hablando de que estos niños están desarrollando una inteligencia hacia otra dirección, eh, muy posiblemente resuelven, y, y sí, como bien dicen ustedes, resuelven las cosas de manera diferente, este test de IQ ya sería inaplicable para estos niños. Sin embargo, sí hay una metodología que fundamenta este estudio, donde dice, pues estos canijos salieron mal en un estudio que eh, los, sus papás a su edad pasaban bien, ¿no? Digo, eh, no, lo que es yo lo que, que yo considero que estamos nosotros estamos aquí en medio, ¿no? Porque también no nos ha tocado ver al amigo o al amiga o al familiar que está desesperado porque su papá o su mamá no sabe abrir la Es es que es justamente eso. Tenemos que entender, tenemos que entender que hay varios tipos de inteligencia y uno de ellos es también la, la inteligencia adaptativa. Nuestra generación en particular, o sea, los que andamos ahorita entre los treinta, cuarenta y tantos, ¿no? Este, somos una generación que crecimos análogamente, corríamos, andábamos en bicicleta un día nos presentaron el Nintendo y la cabeza se nos volvió loca y ahorita tenemos esa capacidad de vivir en lo análogo y de entender lo digital hasta eh, ¿no? No, A cierto punto. Mundo, ¿no? Andamos en ese, en ese inter, ¿no? Nos aprendimos, nos tuvimos hasta que adaptar. el futuro nos alcance, Victor hasta, que, Vargas, un día llegue, hasta que un día llegue algo, si no hasta podamos. que un día llegue un dispositivo que no entendamos, de hasta plano, que digamos, nos hagan wey, galleta. ¿no? Hasta, que, hasta que pienses que es necesario que estés en el TikTok. Y digas, no, yo no quiero estar en el TikTok, eso es para gente joven. Pero bueno, la cuestión es justamente entender que este, la tecnología al final lo que hace eh, es facilitar la vida. Y lo que sí es un hecho es que la tecnología ha hecho que estos niños de repente pierdan un poquito la curiosidad, que, sea, que, que, que sean como muy prácticos en muchas cuestiones, y entonces de repente pierdan a lo mejor ciertos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la inteligencia, la, inteligencia, la curiosidad, y entonces estén más inmersos o de repente sea más eh, fácil para ellos eh, eh, accesar, por ejemplo, a qué es una Catarina o qué es un escarabajo en, en YouTube que ir a, a, a buscar escarabajos al pasto. ¿No? Pero es el hay algo bien de la importante. Observación científica. Dime, dime. Pero, pero justo era la metodología, porque repito, perdón, digo, lo, lo quiero externarlo con este ejemplo, en mi caso que tengo un hijo, me sale me sale con esas definiciones, no, no va al jardín o a la maceta del corredor del patio o al patio a buscar una cochinilla o una catarina, pero aprende otras cosas que ve ahí, o sea, vaya, medio lo defiendo y medio no, o sea, estoy a la mitad justo porque lo veo. Entonces, para mí, sí es como, como lo había comentado Jorge en cierto mundo, en, en cierto mundo, en cierto momento, perdón, perdón. Eh, el desarrollo va, digamos, paralelo con otra metodología que en algún momento se va a emparejar, porque también para para digamos en cuestión al ejemplo de la, de, de, la tecnología y de los dispositivos y de lo que de lo que ellos tienen a, de accesibilidad a todo, esto, a todo esto, también necesitan información y también necesitan capacidad para poder explotarlo y utilizarlo. ¿Para qué los niños van a querer ir a meter los dedos a la maceta si tienen Fortnite? No, no es tanto eso. No, no me refería tanto a eso. Me refería está chingando, a, está chingando. No, a descubrir el animalito, por ejemplo, y decir, ay, ¿qué es esto, una Catalina? Pero te voy a decir algo. También en las cositas que ven en los programas de, de, para niños, en, estas, en estos dispositivos y todo, vienen esos conceptos que de verdad a mí me ha logrado sorprender decir, pues no, 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 no está mal del todo, ¿no? Como tú decías, estoy como a la mitad, parte y parte. Y también, digo, ese es mi punto de vista, ¿no? Eh, que, que sí va paralelo. O sea, que en algún momento ese IQ se va a desarrollar por otras necesidades que se utilizan para estar al parejo con esta era. Claro, digo, porque al final las necesidades están y en algún momento les tendrán que surgir, ¿no? O sea, es, es pues, en algún momento tendrán que valerse al, solos y no final, estaremos aquí, a el, ni estarán nuestros padres y les tocará a ellos y tendrán que resolver. Al final va a ser el día que les falten datos o se le acabe la batería del celular y tengan que pensar cómo preguntar llegando a, cómo pueden llegar preguntando a un lugar, ¿no? Entonces. ¿Han, a, han visto esos videos como, como de estos estudios que llegan y ponen a niños y les ponen un cassette, les ponen un este una abrelata, o sea, una abrelata, un destapador así. Cositas no. así, ¿lo han visto que no. que sí, ponen, no. Es un estudio que ponen a como a cinco niños y les ponen un cassette y dicen, "¿Sabes qué es esto?" No, "¿Y cómo crees que se utiliza?" Y lo tratan de rebobinar y, "Oye, pero esto es un dispositivo en el cual eh, conectas, o sea, con esto escuchabas música." y tratan de utilizarlo de formas muy simpáticas que, que en realidad pues a nosotros nos pueden parecer hasta podemos ser burlones o lo que tú quieras, pero no el día de no antes cuando tú llegabas a un bazar de antigüedades o cuando llegas a casa de un abuelo, que ves algún artefacto viejísimo, claro. tú haces lo mismo, dices, "Si esto cómo se ponía, ¿no? Casi casi te andas poniendo una nica de sombrero, cabrón." ¿Estás de acuerdo? O sea, creo que creo el que, que no lo hizo no tuvo infancia. No, no, más bien el que no lo hizo está mintiendo porque somos seres humanos y es la parte de la experimentación de cómo claro. generas y ganas conocimiento experimentando. Entonces, yo siento que es paralelo. En algún momento se van a topar con eso, tienen otras habilidades y son otras herramientas las que se ocupan ahora. Y pues, esa curiosidad, como dicen, van a ser en algún momento. Vámonos a un corte. Vamos a una colección vámonos, privada vámonos. de la demente Necópolis, donde el clon de Víctor Vargas recopiló este, una serie de eventos desafortunados en la música. Minuto y medio, ahorita regresamos. Bueno, ahora sí ahí regresamos. sus derechos. Ya regresamos. Mejor. Nos vamos pues que, y Toño Alpizar está alegando y regresamos y Toño Elpiza No, le está, está, está No, bueno, pero está bueno lo que platica. Esto estaría bueno. Como me congelé cinco minutos, tengo que emparejarme. No. Sí, síguele, Toño, lo que, síguele. Lo que decíamos de, de, bueno, el comentario final antes del corte fue el copyright de las nuevas disposiciones. De Facebook ante el uso de la propiedad intelectual de los compositores y los músicos y todo este rollo, ¿no? Y creo, no, mira, yo no soy quien para decir que es justo, ni si es correcto, porque ¿saben lo que es justo y lo que es correcto? ¿Saben no, la diferencia? Preguntas. No, pues sí, no, le... digo, al final. Al no, final no, pero que... esta, esta pregunta es independiente a lo de lo del Facebook. ¿Saben lo que es justo y lo que es correcto? pues cada quien tendrá su justicia y su no, corrección. Porque voy a poner un ejemplo para que se den cuenta que no es lo mismo y que no son hermanos. Si te fijas el diámetro de la cola del ano, le caben tres dedos. Justo ¿Ah? le caben tres dedos, pero no es correcto que te los metan, cabrón. Por eso, por eso, por eso. Por okay. eso no hay que hacerla de pedo. No puedo discutir. ¿Están de acuerdo? O sea, no. mejor no hablemos de lo que es justo y lo que es correcto porque son no, cosas muy cabronas. No puedo discutir con esa lógica, Toño. No puedo. Entonces, no puedo decir yo que Facebook o que las empresas, las disqueras y que las editoras hacen lo justo y lo correcto, pero... Les decía que nos pongamos en su lugar. Todos esos miles millones de músicos que dependen de, bueno, y que se hacen ricos o que no, que necesitan lo que tú quieras, que tienen un contrato con estas administradoras de contenido que son las editoras, todos llegaron a un acuerdo de decir, "Oye, pues el uso de este material a mí me conviene." lo vamos a cobrar y vamos a hacer esto ya no se Lo que, puede, lo que había, ¿no? Lo, pues, todavía no, Facebook no acaba como de, de administrar bien cómo hasta el tema, pero dentro de lo, de lo que se publicó en la nueva administración es de que se va a generar una especie de licencias especiales y específicas para que tú como generador de contenido seguramente compres o tengas acceso a comprar esa licencia y digas, ya le estás aportando algo, ciertas canciones, este de las disqueras transnacionales esa es la realidad, o sea que pues buscan juntarle un montoncito más de lana, porque nos, el problema No, y venderte es... algo también te van a vender claro. algo, no dudes que el medio año va a haber un catálogo de canciones para que pagues y las puedas usar en tus historias y en lo que tú quieras. Claro, para que puedas musicalizar tus videos, la realidad es de que muchos este... que se está viendo, ¿qué Víctor, qué? Eh, que me dicen, me están diciendo que ahorita, no sé cómo lo tenga switchado, que solamente se ve Toño. Diles <laughs> <laughs> que vean más tiempo porque está, no, se está ¿Sí? cambiando normal. Fue sí, mi mamá. Fue tu mamá. Oye, ah, no, fue mi mamá estamos. la que hizo que nada eso, más, gracias mamá. Lo que quiso decir es que, que nada más se ve a Toño, pidió. Ah. Oye, nada más queremos que fue se mi mamá. Toño. Seguramente esa licencia pues sí va a servir para que los ciudadanos de pie pues puedan utilizar sus canciones, canciones como YouTube o canciones de los grandes artistas para musicalizar sus videitos de redes sociales. También es justo porque si las estás ocupando, pues tienes que pagar por ellas. La seguro es que... seguro que fue el puto de Lars Ulrich. Ah, no, ¿eh? Seguro, la... seguro. ¿Sabes qué pasa? No, o sea, se, que... acuerdan de... ¿Se acuerdan de ese pleito que se aventó con Lars? ¿no? O sea, seguro claro. fue ese culero. Histórico. Acá lo que pasa es de que el, el gran problema son los DJs. Hay muchos DJs que ocupan música para hacer sus remixes en sus en vivos a través de la plataforma. Sin autorización, únicamente para obtener views y, y un beneficio personal, ¿no? O sea, un beneficio, una ganancia. O sea, porque al final, si te están viendo 50 personas, son 50 personas que están disfrutando de esa música gratuita y tú la estás ocupando para promoverte como DJ. La, o sea, porque en el caso de Irresponsable y de los medios digitales es diferente, porque justamente pones la canción para promover al artista. ¿no? O sea, es esta dinámica en la que a lo mejor eh, hacemos alguna entrevista a algún artista y el artista este, personalmente y su disquera y, y la oficina te dicen, si tienes autorización de poner la rola, pones la rola y, y a los 20 minutos o te bloquean la transmisión. Y es un área que está hasta Nueva York a la que le llega un correo de Facebook y es el encargado que, pues, si te va bien, lo responden los semanas acá. Sí, no es. Ese fíjate, es el tema. Sí, ya. Digo, viene junto con pegado. Digo, y más, sí, ¿qué? al final, al final hay que también entender como dices, ¿no? La parte de la autoría del artista, pues sí, o sea, eso sí, que ni y no nada más en la música, en, cual, en cualquier área, ¿no? Pero como bien dice Jorge, es un poco, eh, por un lado, esa parte donde dices, bueno, sí, sí hay gente que se anda pasando el lanza, haciendo playlists, así nada más subiéndolos, ¿no? Y gente que de repente, este pues a lo mejor, como estamos en este caso haciendo promoción, y de repente se vuelve un poquito un problema, ¿no? Entonces, de ahí viene como, yo creo que en algunos casos, eh, en particular, eh, sería como la incomodidad, ¿no? Más que nada. Pues yo creo que ojalá que sí saquen esas licencias y nos den una All Access. Si pues sí. podemos poner música. <laughs> que se pongan, primero que se pongan de acuerdo en cómo va a estar la onda, ¿no? Sí, Totalmente. si hay que pagarle cuánto y a quién. Lo que menos falla es el dinero, chingada madre. Es un proceso que va a ir, eh, tanto digamos, en general evolucionando, que se va a ir mejorando, que lo van a, a prueba y error. Y pues, no va a tardar mucho en poder estar. Seguro te van a querer vender algo también, ¿no? Como parte de, 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 una, de un portafolio de productos que ofrece esta red social. Y yo creo que antes de lanzarlo dijeron, bueno, vamos a vender esto, pero ¿qué tal si les apretamos la tuerca empezando por aquí? Y, y no está mal porque la propiedad intelectual pues es de ellos y ellos la administran, ¿no? Y pues ni pedo. Claro, digo, lo, yo lo digo así. Sobre todo. Yo, yo lo digo así porque yo estoy, pues no del mismo lado, nada que ver, digo, ¿no? Son ejemplos abismales, pero de, digamos, no estaría mal de que con los artistas que yo trabajo en algún momento pudieran tener un beneficio. Mayor a la exposición de promoción, que digan, ay, nos van a dar ahí unos micro décimas de mm, centavos. poquito, ¿no? A lo mejor en un año te juntas 10 pesos, ¿no? Pero bueno. Así es. Ha llegado el momento de despedirnos, esto se ha terminado, pero le agradecemos mucho a mi querido amigo Toño Alpizar, al cual le doy un fuerte aplauso. <laughs> yo, uh. yo les, les agradezco est, esta hora y media de catarsis. De, de, dos, de, dos, de, dos. De, dos, dos, dos. Dos, dos, dos de que más gente me odie, que más gente diga ah, qué payaso es este güey, con razón ya no le doy like a sus fotos que pone como Kung Fu Panda, ¿no? no, 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 digo está bien, la verdad es de que la pasamos suave, me hicieron recordar cosas que la verdad tenía mucho que no sacaba del baúl de los recuerdos, eso de Pati Navidad, la verdad les digo una cosa Y Y, y, y pues que estén bien me da mucho gusto verlos por acá, Víctor, un placer. Este eh, yo prometí algo a la gente que me iba a seguir durante esta transmisión, les dije que iba a dar eh, la, la, que iba a develar el nombre detrás de la grabación del jabón del Tepescohuite y de la uña de gato, ¿no? Y, y, y les fallo porque no lo tengo, era solo un gancho para que me vieran. <laughs> Sí, sí, ¿Alguna vez pasaron por el eje central o por circunvalación o por algún tianguis con esa voz que te atormentaba del jabón del tepescohuite Del tepescohuite que es? O con la el... uña, o la uña de gato. Ajá, ajá. El jabón de uña de gato y la uña Digo, de gato si... para curar, no sé qué tanta sí, madre curaba. Si no, si no lo han escuchado de verdad, años, ¿no? o sea, no no son no son, huma... no son humanos mexicanos, caro. Víctor es que, Vargas. Señor, un gustazo, un gustazo, como siempre, estar aquí todos los... En el, bueno, ya, ya nos agarramos ahora a la onda los miércoles, este a partir de las nueve. Y pues, Toñito, un, un gustazo, este, tenerte aquí con nosotros en el programa. este Encuentro muchas similitudes este, de lo que dices, de lo que platicas y cosas que me identifico. Entonces, qué gustazo haberte tenido aquí hoy en el programa. Gracias, pues, Víctor. Espero que gusto. no sea la última. Espero que no sea no, la última. Ojalá vez. que cuando ya estén los tacos podamos ir los tres a. Ojalá y, que pues, sí. Podamos hacer un programa desde unos tacos, cara. <laughs> ir a, ¿Vamos a... Ir a, sí, exacto. Ir a, ir a ultrajar una taquería. <laughs> desde la Demente son unos tacos. ¿no? Estaría no, buenísimo. No, no, no. Y pues, carnal, un gustazo, como siempre. Toño Alpizar, te agradezco que nos hayas acompañado, pero sobre todo te agradezco tu amistad, el, los años que llevo conocerte. Sabes que te quiero mucho y me da mucho gusto compartir estos momentos contigo. A pesar de la distancia y de las circunstancias de la porquería esta que es la pandemia, ya regresaremos a abrazarnos, a comer del mismo plato y sobre todo a beber del mismo vaso. Así es, mi querido Jorgito. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, cuídense mucho, disfruten, traten de estar bien, hagan lo que quieran y pues aquí andamos. Víctor Vargas, muchas gracias. Te mando un abrazo también, carnal. Sabes que te a quiero. Ti también, a ti también, carnal. Abrazote. Y este 31, este, pues, de preferencia no se hagan a pedir dulces. Denle dulces al niño ahí. Cómprenle hartos dulces y denle una bolsota de dulces. Yo pensé que, que, no que ibas así una pelada. Denle dulces al muñeco. Denle. Oh, okay. este, pero bueno, cuídense mucho, pórtense bien, sean felices y nos estamos viendo la próxima semana en esto que es la de Mente Necrópolis. Adiós muchachos, cuídense mucho. Feliz miércoles. Está Buenas lista. noches. Algo simplemente desechable. De Necrópolis.